Good morning, everyone. My name is Steve Hagee here at the U.S. Institute of Peace. It's an honor to welcome you all here this morning on a Monday morning. A lot of rain, a lot of other activities going on, so we thank everyone for their interest. The majority of this morning's program will be in Spanish, so for give a couple of seconds for anyone that would like, who hasn't taken advantage of the headphones. But please feel welcome to ask any questions in English. Some of our commentary will be in English, so please feel free in either language. We'll have simultaneous translation throughout. So, muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan esta mañana, tanto aquí en nuestras instalaciones como en tiempo real a través del internet. Mi nombre es Steve Hagee y junto con mis colegas María Antonia Montes y Rosary Tucci, quiero darles la más cordial de las bienvenidas en nombre del Instituto de Paz de Estados Unidos. Nos complace inmensamente servir de nuevo como anfitriones una vez más en esta serie de foros que hemos titulado Foros por la Paz en Colombia. Para los que no estén familiarizados con el Instituto de Paz, conocido por su sigla en inglés USIP, esta es una entidad independiente programáticamente del gobierno que rinde cuentas ante el Congreso y que trabaja a favor de la paz en 51 países en todo el mundo. Yo hago parte del equipo que lidera el programa de USIP para Colombia, cuyo comienzo se debe al empeño y entrega de Virginia Jeannie Bouvier, una queridísima colega de USIP, quien lamentablemente falleció el año pasado y quien se destacó por su compromiso valiente y constante durante varios años con los y las constructoras de la paz en Colombia, aún en los momentos más desafiantes en que hablar de la paz era impensable. Estos foros constituyen una muestra del significativo legado de Jeannie y de la manera como su trabajo sigue dejando huellas y aportando la transformación de las condiciones de vida de las muchas personas afectadas por el conflicto armado en Colombia. En el día de hoy es un verdadero honor contar con la presencia de nuestras dos ponentes y nuestros dos comentaristas. Ellos son las ponentes Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral MUE de Colombia, Juanita Gobertus, principal asesora legal en justicia transicional del Alto Comisionado para la Paz durante las negociaciones con las FARC, y recién elegida como representante a la Cámara del Congreso de la República. Los comentaristas Mark Schneider, asesor senior del Programa de las Américas y la Iniciativa de Derechos Humanos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, y Jonas Kleis, oficial superior de programas de USIP y encargado de nuestro Programa de Prevención de Violencia Electoral. Este selecto grupo de colegas y a quienes presentaré con más detalle más adelante, nos compartirán sus perspectivas, experticia y experiencia de primera mano sobre la actual coyuntura electoral colombiana, tan llena de incertidumbres, pero a la vez definitiva para el futuro de los esfuerzos por la construcción de paz en el país. El foro de hoy está diseñado en torno a dos ejes centrales, que son: en primer lugar, una reflexión sobre los logros y desafíos del actual proceso electoral colombiano, a la luz del respeto por los derechos civiles en un contexto histórico de violencia política aguda. Y en segunda instancia, un análisis de las implicaciones de ese mismo proceso electoral y de los resultados posibles en relación, por un lado, a la implementación del acuerdo con las FARC, y por el otro, a las frágiles negociaciones que se encuentran en marcha con el ELN en Quito, Ecuador. Antes de presentar la palabra a nuestras respetables invitadas, quisiera enmarcar nuestra discusión describiendo un poco del contexto colombiano político. A más de un año y medio desde la firma del acuerdo, Colombia se encuentra en uno de los momentos más críticos en sus esfuerzos por dejar definitivamente atrás más de 5 décadas de un conflicto armado que ha dejado cerca de 8.5 millones de víctimas a su devastador paso. Las frustraciones con respecto a los resultados mixtos en la implementación del acuerdo de paz se ven ahora exacerbadas
por la incertidumbre que acompaña las próximas elecciones presidenciales del 27 de mayo y su impacto en la política nacional. Aunque las campañas legislativas de los últimos años se vieron empañadas por incidentes esporádicos de agresión y hostilidad, las elecciones legislativas de ese pasado 11 de marzo fueron las más pacíficas de Colombia en más de 50 años. El impacto del desarme de más del 90% de los más de 10.000 combatientes y milicianos de las FARC fue claro. En contraste con los altos niveles de violencia que han plagado las elecciones pasadas, estas últimas elecciones reportaron solo dos incidentes menores. Además, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, el segundo grupo rebelde más grande del país, respetó un cese al fuego unilateral, temporal, reforzando el apoyo popular para sus propias conversaciones de paz con el gobierno actual. Los resultados de esas elecciones para el Congreso favorecieron principalmente, en primer lugar, el Centro Democrático, el partido de derecha encabezado por el expresidente Álvaro Uribe. Los partidos tradicionales como el conservador, liberal, así como el propio partido del actual presidente Juan Manuel Santos, perdieron múltiples escaños, mientras que los candidatos políticos de izquierda y centristas superaron las expectativas. Plagado por un acceso limitado a los bancos y la agresión de manifestantes hostiles en muchos de sus eventos de campaña, los candidatos de las FARC recibieron muy pocos votos. Aún así, y como parte del acuerdo de paz, los ex rebeldes tienen garantizados 10 curules en el Congreso durante dos periodos. Con la composición del próximo Congreso ya establecida, la competencia y la formación de coaliciones entre los principales candidatos presidenciales está ahora en marcha. Según encuestas recientes, el protegido del expresidente Uribe, Iván Duque, y el ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, van liderando en la opinión pública. En este contexto, los intentos de construir una coalición centrista para superar la polarización del país aún no han llegado a buen término. La mayoría de los candidatos a la presidencia están divididos sobre su apoyo a la continuación de las conversaciones con el ELN en Quito, donde las delegaciones corren contra el reloj para diseñar un nuevo cese al fuego bilateral indefinido y cementar los parámetros para la participación pública antes de la posesión del próximo presidente. Por otra parte, a excepción del candidato Duque, casi todos los candidatos están de acuerdo en continuar, de una forma u otra, los esfuerzos para implementar el cada vez más vulnerable acuerdo de paz con las FARC. A más de un año y medio desde su firma y casi un año desde que se completó el desarme de las FARC, la desconfianza general en la capacidad y la voluntad del Estado para cumplir con sus compromisos está aumentando entre los excombatientes y ciertos sectores de la sociedad civil. Los patrones de clientelismo que tradicionalmente afectan a las instituciones gubernamentales se combinan con un segmento escéptico y reticente de los políticos y la población, quienes tras el fracaso del referendo de octubre de 2016 se han visto fortalecidos para resistir la implementación del acuerdo. Mientras que los rebeldes entregaron más armas por combatiente que cualquier otro grupo insurgente en la historia moderna, además de propiedades extensas y depósitos de oro, los excombatientes están profundamente frustrados con las significativas demoras en la implementación de las reformas estructurales descritas en el acuerdo y la ausencia parcial del apoyo práctico prometido para su transición socioeconómica a ocupaciones civiles. Miles de personas han desertado de los sitios de acantamiento supervisados por el gobierno y las Naciones Unidas debido a las muchas limitaciones en la infraestructura y los servicios. Y a pesar de todas las expectativas de los proyectos agrícolas colectivos de estilo cooperativo, recibirán
financiamiento, no se han reservado aún tierras para tales emprendimientos y solo uno de esos proyectos que cubre aproximadamente a 60 combatientes ha sido aprobado hasta la fecha. Mientras tanto, 625 miembros de las FARC permanecen en prisión debido a demoras burocráticas en la aplicación de la ley de amnistía y muchos ex-rebeldes aún no han sido plenamente acreditados para recibir sus pagos mensuales prometidos, a pesar de que la asistencia estipulada expira en menos de 2 meses. A pesar de 2 mecanismos creados el año pasado para agilizar el trámite de los proyectos de ley relacionados con el acuerdo de paz a través del Congreso, no se aprobó ninguna legislación sobre las reformas políticas y agrarias esenciales negociadas tan minuciosamente durante los primeros años del proceso de paz. Un proyecto de ley para establecer los 16 distritos electorales especiales para la paz, acordado para mejorar la representación de los grupos de víctimas, fue rechazado. Los programas de desarrollo rural que se han lanzado han estado caracterizados por una planificación deficiente y desafíos importantes de gobernanza estructural que generan una coordinación débil y una efectividad limitada. Esto no solo se ha dado en ciertos casos, sino en algunos, los recursos públicos asignados para el proceso de implementación han expirado por no ser utilizados. Y en las últimas semanas, el fiscal general ha abierto investigaciones sobre denuncias de corrupción en el manejo de los millones de dólares donados al Fondo de Colombia en Paz. Se han logrado avances significativos en la creación de los Tribunales Especiales de Justicia Transicional y la Comisión de la Verdad que los acompaña. Y en la reducción de bajas policiales y militares, en la ampliación del programa de desminado, y el número de desplazados internos ha descendido dramáticamente con relación a los años promedios anuales. No obstante, aunque las tasas de homicidio han seguido bajando en los últimos 10 años, en los primeros meses de 2018 ha habido un aumento dramático de violencia en los territorios antes pertenecientes a las FARC, en comparación con el mismo periodo de 2017. Si bien los rebeldes de las FARC se retiraron de sus zonas históricas en octubre de 2016, no fue hasta principios de 2018 que el gobierno lanzó un nuevo plan de seguridad para desplegar 63,000 nuevos soldados y policías en 67 municipios priorizados después de las FARC. Con la aparición de nuevas estructuras de poder local, rural, en ausencia de la administración paralela y predominante de las FARC, los grupos de delincuencia organizada y el ELN han sido en gran parte responsables del aumento alarmante de los asesinatos y de las amenazas dirigidas contra líderes comunitarios y sociales. Dichos asesinatos aumentaron en 45% entre 2016 y 2017. Los líderes de las FARC también han denunciado el hecho de que 51 exmiembros de su organización han sido también asesinados desde la firma del acuerdo. Finalmente, la solicitud de arresto y extradición de Jesús Santrich de esta semana pasada golpeó a los defensores de la continuación del proceso de implementación de los acuerdos de paz. Programado para ocupar un asiento garantizado en el próximo Congreso, se alega que después de la firma del acuerdo de paz, Santrich conspiró con el cartel mexicano de Sinaloa para transportar 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos a cambio de un pago de 3 millones de dólares. Si bien el arresto demuestra que las instituciones colombianas no se han entregado a las FARC, como lo ha denunciado el expresidente Uribe, el arresto de Santrich ha aumentado las sospechas de que los rebeldes no están plenamente comprometidos con el desarme y la transición a la vía civil legal. No obstante la abrumadora evidencia contra Santrich, muchos ex-rebeldes de las FARC consideran que su arresto socava aún más su seguridad legal y por lo tanto su confianza en el acuerdo de paz. El candidato Duque ha declarado que al asumir el cargo de presidente, reestructurará el acuerdo de paz, incluidas las disposiciones de amnistía para el narcotráfico,
llevadas a cabo por líderes de las FARC antes de la firma del acuerdo. Tal medida pondría a cientos de excombatientes de las FARC en peligro legal y probablemente llevaría al crecimiento de las filas disidentes de que ya suman más de 1,000 hombres y mujeres, lo que lamentablemente ahogaría aún más el impulso de la implementación del acuerdo. Lo que está en juego con las elecciones presidenciales de mayo es determinante para la paz en Colombia y por lo tanto merece una atención y un acompañamiento estrecho de todos los que vivimos esta realidad o nos solidarizamos con ella. Es por eso que quiero dejarles ahora en la compañía de nuestras ponentes. Luego de sus ponencias, invitaré a nuestros dos comentaristas que nos compartan algunas reflexiones breves para enriquecer la conversación con sus perspectivas y luego que lancen unas primeras preguntas. Se los presentaré antes de sus intervenciones. Sin tardar más, tengo el enorme honor de presentarles en más detalle nuestras dos ponentes. Primero tenemos a Alejandra Barrios. La señora Alejandra Barrios es directora de la Misión de Observación Electoral desde su fundación en 2006. La MUE es una plataforma de organizaciones de la sociedad civil en Colombia que promueve el ejercicio de los derechos civiles y políticos y los estándares internacionales de elecciones libres, justas y transparentes. De 2010 a 2013, la señora Barrios se desempeñó además como secretaria general del Acuerdo de Lima, una coalición regional de América Latina y el Caribe que realiza observaciones electorales no partidistas. También ha sido la presidenta de la Red Global de Monitores de Elecciones Domésticas, red que reúne más de 140 organizaciones de veeduría electoral de más de 60 países. En 2017, la señora Barrios fue nombrada para la Misión Electoral Especial de Alto Nivel de Colombia, que desarrolló recomendaciones legislativas sobre las reformas políticas delineadas en el acuerdo de paz con las FARC. Muchísimas gracias, Alejandra, por acompañarnos. Tienes la palabra. Steve, muchísimas gracias. Steve, muchísimas gracias por la invitación y a todo el equipo de trabajo del instituto y que han hecho posible además la visita de Juanita y mía para venir, creo que, a hablar de uno de los temas más apasionantes de América Latina, que es el proceso de paz, el sueño de un proceso de paz en Colombia. Yo casi que voy a retomar de donde venía Steve, para ver si logramos construir una historia entre los tres. Sobra decir, y espero poder demostrarles, que señalar que las elecciones a presidencia que vienen van a ser de las más interesantes que hemos tenido en el país, porque son las que menos se pueden prever en términos de resultados electorales. Desde el 2006 que empezamos a hacer observación electoral, créanme, nunca habíamos estado frente a un proceso electoral que a pocas semanas de la primera vuelta no tuviéramos ni idea, entre varios candidatos, quién puede quedar elegido presidente de la República. Normalmente, y por tradición en Colombia, hay dos candidatos que uno voltea a mirar y uno dice, ¿alguno de estos dos candidatos va a ser el futuro presidente o presidente de la República? Bueno, en Colombia, en masculino, presidente de la República. Pero por primera vez tenemos una serie de candidatos que volteamos a mirar y sentimos que cualquiera nos puede dar la sorpresa. ¿Cómo llegamos aquí? Que además, permítanme señalarlo, es un estado deseable de la democracia. Esto no es una crítica, es un estado deseable de la democracia no saber quién puede ser elegido a través de unas reglas donde los ciudadanos salen a participar activamente. Este proceso electoral empezó a tejerse desde el 2012 y ha tenido varias paradas. En el 2012 empezamos la negociación de paz y eso empieza a delinear una agenda política y un debate muy fuerte sobre el tipo de poder
que se requiere en el país, el tipo de poder político que se requiere en el país. Se hace todo el proceso de negociación, llegamos a la última elección en el 2014 de presidencia de la República, donde llega Zuluaga, el candidato Zuluaga del Centro Democrático, el actual presidente Santos, para su segundo mandato a la segunda vuelta presidencial. Era previsible, lo veíamos en las encuestas, el orden era diferente, gana en primera vuelta presidencial Zuluaga y en segunda vuelta presidencial queda reelegido el presidente Santos. Y esos datos que parecen detalles no son detalles, terminan siendo muy importantes porque frente al tema de cuál es el futuro en términos de los procesos de paz y de las negociaciones en Colombia, varias veces se ha ido a las urnas y varias veces lo que nuestro país ha demostrado es que no tenemos un acuerdo sobre la manera en que vamos a llegar a la paz. Si es a través de una negociación, que fue la decisión del presidente Santos, o si es a través de vencer al contrario militarmente, que es la propuesta del Centro Democrático después de un exitoso gobierno en materia militar que tuvo el expresidente Uribe. Así que el debate de esas dos miradas frente a cómo se construye la paz y qué vamos a entender la paz como paz los colombianos ha estado presente en diferentes procesos electorales. Primera vuelta presidencial, gana el doctor Zuluaga. ¿Eso qué significa? Que no obstante haberse empezado unas negociaciones de paz, de llevarse 2 años de unas negociaciones de paz, los ciudadanos colombianos, por lo menos en la gran mayoría que salían a votar, que es menos de la mitad de los colombianos del país, consideraban que la salida armada seguía estando vigente. La segunda vuelta presidencial cambia completamente, pero no por una diferencia muy grande, el equilibrio de poder y vuelve y se impone por una mayoría no muy grande la visión de que podemos llegar a la paz a través de una negociación y se hace una gran alianza para acompañar en una agenda estrictamente de paz al presidente Santos y queda elegido presidente. Se sigue gobernando y se sigue negociando. Y llegamos quizás a uno de los momentos que terminan definiendo también el debate electoral que hoy tenemos, y es el plebiscito. Hace año y medio, en el 2016, llegamos al plebiscito refrendatorio y pasó lo que era absolutamente increíble e imposible. Un país vota contra su propia paz. Es algo absolutamente impensable que un país se acerque y le diga no a su propia paz. Y eso pasa. Más o menos por 50.000 votos, el no gana en el plebiscito y eso implica volver a mirar el contenido del acuerdo de negociación en La Habana. Pero ese tema, ese no obstante haberse firmado después el acuerdo de paz, sigue marcando y sigue manteniendo vigente una agenda de negociación que se esperaba hubiera terminado, firmada la paz con la FARC. El tema de la paz tenía que haber dejado de poner o de quitar presidentes en Colombia. Hoy sigue estando la política de seguridad en el telón de fondo en el país. Llegamos entonces, 34 millones de colombianos salen a votar, solamente asiste el 37% a votar en el plebiscito. Y creo que recibimos el segundo mensaje en el país, no solamente estamos viendo un país que vota en contra de su propia paz, sino que pareciera que no es la agenda más importante cuando durante los últimos 50 años el tema de la paz apareciera ser la agenda más necesaria para el país. Después del plebiscito, encadenamos eso inmediatamente con el proceso electoral y llegamos a las elecciones de marzo de este año, con un país que ya cambió entre el plebiscito y marzo de este año profundamente. Hay unas reformas de carácter político y electoral. Primera de ellas, que es muy importante y que marca la próxima elección, es que ya no hay reelección presidencial. Lo que se vaya a hacer se tiene que hacer en 4 años. No se puede hacer en 8. Y aquí sí es importante hacer un asterisco. No se hubiera logrado hacer un proceso de paz con la FARC si el presidente Santos no hubiera tenido 8 años de gobierno. Eso es absolutamente claro. Pero regresamos, nos retornamos
a lo que es por esencia una tradición política en el país, que es un solo periodo, no reelección ni inmediata ni periodo intermedio. Y empiezan a haber otras reformas que modifican la composición del Congreso de la República. Nuestro Congreso de la República tenía un total de 268 congresistas. Nosotros fuimos el 11 de marzo a elegir 279 congresistas. ¿Qué se modificó ahí? Para que lo tengamos, porque eso nos va a servir también para entender un poco el mapa político del país que quedó elegido en parte, en un 50%, el pasado mes de marzo. 10 miembros de la FARC que entran por derecho propio al Congreso de la República. Y una decisión que va a ser posiblemente muy interesante para generar un esquema de gobierno-oposición en el país, y es que la fórmula presidencial-vicepresidencial que quede en segundo lugar tendrá derecho al Senado de la República, el candidato a la presidencia de la República, a Cámara de Representantes, el que quede en segundo lugar en la fórmula de quien quede en segundo lugar iría a la Cámara de Representantes. 279 congresistas y las elecciones a Congreso de la República que tuvieron la mayor participación desde 1991. A diferencia de las elecciones a plebiscito, donde los colombianos no salieron a votar, que excepto dos elecciones de 1994 y 93, que habían tenido una participación menor de una de cada tres colombianos que salieron a votar. Un año y medio después, casi el 50% por primera vez sale a las urnas a tomar la decisión quién va, cómo se va a conformar el Congreso de la República, pero no solamente esa decisión, pasaron dos elecciones que fueron muy importantes y que siguen siendo muy importantes para lograr entender lo que va a pasar en la primera y segunda vuelta presidencial. Se hicieron consultas multipartidistas, una consulta multipartidista de una propuesta de izquierda, que es la que se hizo con el señor Gustavo Petro y Carlos Caicedo, y de derecha, donde estaban compitiendo el señor Duque del Centro Democrático, la doctora Marta Lucía Ramírez, que sale del Partido Conservador, asiste a esa consulta, y el doctor Ordóñez, que fue Procurador General de la Nación. ¿Por qué termina siendo importante esas consultas? Porque es que la izquierda en el país ya había salido del closet. Los que no habían salido del closet, sino que salen con muchísima fuerza después del plebiscito, es la derecha. Una derecha señalando que pertenece a la derecha, que sus posturas ideológicas son de derecha y que tienen una propuesta de gobierno basada en el orden, en la familia y con una política de seguridad muy fuerte en torno al manejo del tema del narcotráfico, de los grupos armados ilegales y también una mirada económica desde el neoliberalismo. Eso permite dejar muy claro cuáles son las disputas que se están dando en términos de poder político en el país. Antes no era tan claro. Colombia se vivía en un país liberal y conservador, donde los matices entre liberales y conservadores tendían a confundirse en términos de propuestas políticas y económicas. El Congreso de la República, su participación se ha movido entre el 43 y 46%, casi un 50% sale a votar, pero no podemos olvidar que como quiera 17 millones de colombianos no salieron a votar. Tenemos entonces unas candidaturas presidenciales que salen unas de unas consultas multipartidistas, pero que otras vienen de fuera de las organizaciones políticas. Y las soltas candidaturas que vienen de las organizaciones políticas son candidaturas muy fuertes, como la de Marta Lucía Ramírez, son candidaturas muy fuertes como la de Vargas Lleras, como la de Ordóñez, como la de Pinzón, como la de Fajardo, que cualquiera de ellos podría llegar a la presidencia o vicepresidencia de la República. Y ahí nos deja demostrado un segundo hecho que veníamos trayendo desde hace varios años, y es que los partidos políticos en Colombia entraron en una profunda crisis, que tiene dos aristas, la profunda crisis, los partidos políticos. La primera de ellas tiene una crisis fuertísima de representación, es decir, internamente las organizaciones políticas hicieron crisis en las formas democráticas de selección de sus candidatos
y objetivas de selección de los candidatos. ¿Qué quedó demostrado cuando Vargas Lleras sale y recoge firmas cuando pertenecía a Cambio Radical, cuando Marta Lucía Ramírez se retira del Partido Conservador y va a la candidatura de manera independiente, Vivian Morales y varios candidatos así, que los partidos políticos en Colombia tienen que revisarse en sus formas objetivas y democráticas para selección de candidatos, y que el clientelismo había permeado los partidos políticos y que tenían que salirse para poder competir por el poder político. Y el segundo tema que queda absolutamente claro es que los partidos políticos dejaron de ser correas de transmisión entre los intereses de los ciudadanos, sino empezaron a representar unas clases netamente clientelistas, unas relaciones clientelistas, frente a una ciudadanía que estaba haciendo otro tipo de demandas. Tenemos un Congreso entonces completamente modificado, donde queda también diferenciado frente al último Congreso cómo son los poderes con los que va a tener que enfrentarse Juanita en las próximas elecciones. ¿Cómo queda en, si quisiéramos ver el Congreso de manera muy simplista? Si nosotros fuéramos a mirar la bancada de derecha y de centro derecha, que es una bancada muy potente, tenemos 51 congresistas en total de Senado y de Cámara del Centro Democrático, es la bancada más grande, pero ojo, del total del Congreso, 49 son liberales. Entonces, no podemos perder de vista que de una u otra manera empezamos a equilibrar también cómo son las fuerzas del poder dentro del Congreso. Tenemos 46 de Cambio Radical, que los vamos a poner en el centro derecha, 36 del Partido Conservador al centro derecha, ahí ya la balanza se nos empieza a desequilibrar, y hacia el lado de liberal, izquierda, centro izquierda, tenemos el Partido Verde, con 19, el partido de la U que juega como pivote, que en algunos son de centro derecha, otros de centro izquierda, o se acercan más que de centro izquierda al liberalismo, el Polo Democrático, los decentes, las FARC, que terminan siendo un grupo de partidos minoritarios, pero que ayudan a sumar para poder equilibrar las balanzas. En términos de representación de género, la decisión de participación de la mujer solamente en la conformación de hasta el 30%, solamente de participación, más no de elección, hizo, ya llegó a su tope. Tenemos 25 mujeres, habíamos tenido 23 en la legislatura pasada, es decir, solamente se incrementa en 2, pero ya lo que queda demostrado es que si no logramos avanzar hacia paridad, alternancia, universalidad, el techo de las mujeres bajo el sistema de una máximo 30%, mínimo 30% en las listas, ya llegó a su tope. Ahí tenemos entonces ese telón de fondo. Tenemos un Congreso diferente, con unos equilibrios, una mayoría absolutamente clara de derecha y de centro derecha, y un desde el liberalismo hacia la izquierda fragmentados en muchísimas organizaciones pequeñas con diferentes agendas, inclusive diferentes agendas frente a la paz. La FARC. Desde el 2012 hasta marzo, cuando se hacen las elecciones al Congreso, la pregunta, la línea conductora de mirar la paz en términos de reinserción política era cuál va a ser el resultado de las FARC. Colombia se va a volver castrochavista, al país se lo entregaron a las FARC, la FARC se va a tomar el poder, vamos para el socialismo, comunismo, muerte, morir o París, esto no va a tener salida, electoralmente esto va a ser gravísimo. 52 mil votos fue lo que sacaron, un solo candidato que encabeza la lista a Senado de la República del Partido Verde, que es de donde pertenece, sacó 500 mil votos, un solo candidato, el doctor Antanas Mockus. Para darnos una dimensión, la FARC sacaron en todo el país para Senado de la República 50 mil votos. El fantasma de socialismo, comunismo, entrega del país, desaparece completamente. Y al desaparecer completamente, queda puesto sobre la mesa entonces cuál es la discusión de lo que va a pasar en agendas de términos futuros frente al proceso de paz, pero ya ahora limpio en torno a la capacidad o el poder de incidencia que tiene la FARC para definir una agenda de gobierno.
¿Capacidad? ¿Cuál capacidad tiene? Ninguna. No alcanzó el umbral para entrar. Las cinco curules que tiene el Senado, igual que las cinco que tienen Cámara de Representantes, son debido al acuerdo de paz. Había una fórmula en que si sacaban los votos, pasaban el umbral, tenían la cifra repartidora, podían sacar más curules. No, las curules que tiene son estrictamente las que les entrega el acuerdo de paz, tanto en Senado como Cámara. Así que su capacidad de incidencia en el Congreso de la República queda gravemente afectada por la cantidad de votos que acompañan esas 10 curules. La lista Senado de la República, pueden estar hasta 100 candidatos, que inscribieron 23. Se pueden inscribir 30, 32 listas a Cámara de Representantes, inscriben 5, la de las principales capitales. Decisión estratégica interesante, que son Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico, Santander y Bogotá, y la votación de la FARC, que iban a, me voy para acá, obligar a los campesinos a votar por ellos, amenazar a los campesinos para que votaran por ellos, que iban de las regiones más apartadas del país a votar por ellos. Se concentra en las grandes capitales. La mayor votación la sacan en la ciudad de Bogotá, la sigue la ciudad de Cali, sigue Antioquia y finalmente Atlántico. Es decir, esa mirada de una posibilidad de un grupo guerrillero al que se le está entregando el país desaparece completamente. ¿Pero qué nos queda? Y ahora sí, veamos qué fue lo que terminó pasando cuando empezamos nosotros a hacer todo el debate político. Un país separado, un país con unos profundos sentimientos de odio, de rabia, un país intolerante y un país que, independientemente de la existencia de la FARC, no ha encontrado caminos de reconciliación y cuya agenda de reconciliación no está puesta sobre la mesa y no ha estado puesta desde el 2012, que empezó la negociación de paz, sino que lo que ha venido pasando es que las diferentes decisiones políticas y electorales que hemos venido tomando se han venido construyendo, se han venido tomando desde un discurso político que está basado en la intolerancia y en la negación del contrario político. Sobre eso es que hemos venido construyendo, o por lo menos se ha venido construyendo desde la retórica política, la toma de decisiones electorales. ¿Qué tenemos ahí entonces? Y solamente para contarles unos datos, y no sé esto cómo se mueve. El verde. Nosotros hicimos desde enero de este año, cuando llegamos al plebiscito en la misión de observación electoral, hicimos toda una matriz de cuáles podían ser los riesgos con los que nos íbamos a unas elecciones. Entonces, nosotros tenemos los riesgos que son indicativos de fraude electoral, los riesgos de violencia política, los riesgos que tienen que ver con reglas de juego que no son claras, que pueden tener diferentes interpretaciones, financiación de las campañas políticas, compra de votos, narcotráfico, una gran serie de riesgos que podían afectar un proceso electoral. Y lo que terminamos dándonos cuenta a medida que se avanzaba lo del plebiscito, es que realmente el riesgo, al igual que en estas elecciones a Congreso de la República, el real riesgo que se estaba presentando era el de la intolerancia de los ciudadanos. Nosotros fuimos en el plebiscito, igual que fuimos el pasado 11 de marzo, igual que fuimos a la primera vuelta presidencial del 2014, a las elecciones más tranquilas que había tenido el país. La misión de observación electoral venía de hacer conteo diario de asesinatos, secuestros, atentados, amenazas de candidatos. Durante esos tres procesos electorales, y no hablo de segunda vuelta presidencial del 2014, porque el ELN tomó la decisión del día de las elecciones levantar el paro armado, y entonces se tuvo afectaciones al proceso electoral en dos territorios en el país, en el sur del Chocó y en Guaviare. La misión de observación electoral empieza a hacer el monitoreo y lo que nos empezamos a encontrar es que los hechos de violencia, que el factor de mayor riesgo que estaba ocurriendo, eran precisamente los ciudadanos. Ya no eran los grupos armados ilegales en medio de una campaña política. Eran los mismos ciudadanos que estaban a través de las redes sociales con un correlato que pasaba en la vida real afectando los procesos electorales en términos de su lenguaje. Hicimos este mismo seguimiento para las elecciones, para el plebiscito, y lo hicimos para este proceso electoral.
Unas elecciones completamente crispadas, unas elecciones que pasan por amenazas en las redes sociales, unas elecciones donde se niega al otro, donde hay actividades de sabotaje a los hechos de campaña. ¿Dónde volteamos a mirar? Porque todo el mundo dice hay que mirar para allá y nosotros decimos allí sí puede haber una explicación. Volteamos a mirar las redes sociales, una conversación de 8 millones de tweets se dan sobre temas electorales desde enero hasta el 4 de marzo de este año. Se recoge toda la conversación, se filtra la conversación, todo esto tiene que ver sobre hechos electorales, todo lo que nombra elecciones, candidatos. De esos 8 millones, el 20%, 1,5 millones, tenían mensajes que conllevaban temas de intolerancia, de amenazas, de rabia, de odio, donde se negaba al otro, donde se hacía un llamado a hostigar al contrario político, etcétera. Cuando nosotros vemos ese 1,5 millones de conversaciones, solo el 20%, solo el 20%, empezamos a preguntarnos en qué momento se está dando este 20%. ¿Qué es lo que detona ese 20%? ¿Qué detona ese 20%? Y entonces aquí, y esto sí es muy importante, porque no sé si eso pasa en Estados Unidos, pero en Colombia sí está pasando. Lo que pasa en las redes no se queda en las redes, no es un mundo paralelo lo que está pasando en las redes. Hay un hecho que pasa en la vida real que termina generando odio, estigmatización, intolerancia en las redes e inmediatamente pasa otro hecho en la vida real. El uno alimenta al otro. Y entonces vemos ejemplos. Se cae un puente que estaba siendo construido Bogotá, Meta, Chirajara, el puente de Chirajara, pero aquí lo importante es que quien se cae un puente que es hace parte de uno de los programas más importantes del ex vicepresidente de la República, el doctor Vargas Lleras. No porque lo haya tumbado Vargas Lleras, no porque lo haya diseñado mal, no, es porque hace parte de esa política e inmediatamente las redes sociales estallan. Corrupción, asesinando gente, se quedaron con la plata en mermelados e inmediatamente al otro lado. Otros lo tumbaron, lo diseñaron mal, es un excelente vicepresidente, es el único que ha hecho algo, ese un puente se le cae a cualquiera. Y toda la violencia, todo se empieza, esa violencia verbal, a moverse a través de las redes sociales. Se definen cuáles son las coaliciones, se hacen públicas las coaliciones y empiezan y estallan, que es el segundo hito, 58 mil menciones, a hablar de quiénes son los candidatos que van en las coaliciones. Es decir, cuáles son los partidos que se están uniendo para ir a las diferentes consultas multipartidistas y empiezan los insultos de un lado y del otro. Hasta aquí vamos en insultos de un lado y del otro. ¿Cuándo se vuelve de la vida real? ¿Cuándo deja de ser virtual y empieza a ser en 3D? Armenia, Timochenko, que es el candidato a la presidencia de la República de la FARC, hace un acto público en que empieza a caminar por las calles de una ciudad de Colombia, situada en el eje cafetero. Empieza la gente a gritarle y después de gritarle empieza a insultarlo y después de insultarlo se le tira al carro, empiezan a desvalijar el carro y después de tirársele al carro al señor tienen que sacarlo de ahí. Al otro día. Los medios de comunicación es comprensible, la gente tiene rabia, estos señores llevan 50 años matando, secuestrando, asesinando, uno como le dice a la gente que no tenga rabia. Y empezamos a justificar lo injustificable. Y es, todo lo que se haga frente a una campaña política repite en la siguiente campaña política. Lo que pareció legítimo frente a Timochenko porque era de las FARC, empieza a repetirse en otras campañas políticas y terminamos las elecciones a Congreso de la República con hechos contra el doctor Álvaro Uribe, contra Carlos Caicedo, contra Gustavo Petro, en diferentes ciudades donde las redes estallaban, acto público, piedras, huevos, tomates, gritos,
hasta el hecho más grave, que es el que ocurre precisamente contra el candidato Gustavo Petro en la frontera con Venezuela, en la ciudad de Cúcuta, donde cogen el carro a piedras, donde se piensa en un principio que es que son balazos, donde está la transmisión que están haciendo además por streaming, que lo están haciendo por live, por Facebook Live, y alcanza el punto máximo. Y si ustedes se dan cuenta en los datos que están ahí, esto va en incremento. Empezamos con 57,000 menciones, siguen 58,000 menciones, 62,000 menciones. Los que le estoy diciendo de esas menciones es donde se empieza a atacar al otro, donde se empieza a deslegitimar al otro. 84,000, llegamos a 117,000 menciones. La campaña Congreso de la República termina en el punto más alto de intolerancia, de odio, de negación del contrario. Ya no solo simbólica, ojo. En Twitter es simbólica. Ya pasa a la vida real. El correlato en la vida real se hace presente. Terminamos con el último acto de campaña, cerrándose prácticamente el último acto de campaña, teniendo que sacar al candidato escoltado y diciéndole a todas las campañas tienen que tener muchísimo cuidado con los eventos públicos que se hacen. Llega el día de elecciones y tenemos una sociedad completamente fragmentada, que por unos hechos que ocurrieron el día de elecciones se empieza a evidenciar que la construcción de la paz, que el tema de cómo se construye la paz, no es solamente un acuerdo, no es solamente un discurso político, pasa por unos hechos de unos candidatos que en lugar de haber rechazado completamente esas actuaciones que tenían que ver con intolerancia, con odio y con segregación, estaban usándolas para fomentar todo lo que era su discurso de campaña electoral. Cuando nosotros vemos la conversación entre los diferentes candidatos, ¿qué vemos? Que son menos los candidatos los que se están moviendo en conversaciones que tienen que ver con intolerancia y con odio, pero que hay una gran cantidad de ciudadanos en su entorno que son especialmente los que replican esos mensajes de intolerancia y de odio. Y cuando nosotros vemos exactamente a qué estamos haciendo referencia, estamos haciendo referencia, y esa era la que estaba buscando, que era la, esta. ¿En qué odiamos en Colombia cuando hablamos de política? ¿Qué odiamos? ¿Con qué nos insultamos? ¿Con qué nos agredimos? Manifestando el odio a las FARC, de ese 1,500,000, el 34% era manifestando de manera explícita el odio a las FARC. De manera explícita. Secuestradores, asesinos, usted es fariano, usted es guerrillero, insultando al otro. El 34% de esa conversación. 26% frente al tema de corrupción. Usted es un corrupto. Usted es un enmermelado, que es el mecanismo a través, es la frase que se utiliza, es la palabra que se utiliza para decir que recibe prebendas del gobierno para adoptar una decisión a favor de un contrato del gobierno para acompañar al gobierno. El insulto, un 24%, usted es castrochavista, donde castrochavista ya cayó en, yo explico que eso es como decir chévere, eso es todo y no es nada. Entonces, Steve es castrochavista, ¿eso qué es? Ah, no, usted es castrochavista. ¿Qué es? No, pero es, seguro es malísimo. Es algo muy malo. Entonces, el genérico de castrochavismo. Y paramilitar, un 7%. Usted es un paramilitar, usted viene del paramilitarismo. ¿Qué tenemos hoy en Colombia? Y ya con esto cierro. La disputa a la presidencia de la República se está dando entre tres discursos. Tres discursos que nos señalan cuál es la política, cuál es la agenda política que viene. Estos son los tres discursos. Uno, el de castrochavismo. Hay un algo no determinado que nos va a afectar y nos va a acabar. Los 50,000 votos de las FARC hicieron que el castrochavismo ya no fueran las FARC, pero sí las políticas de otro candidato que nos puede estar llevando hacia un país indeterminado que es castrochavista y que va a afectar completamente las relaciones económicas, políticas y sociales. El segundo discurso, el de la corrupción. Ese es el segundo discurso en disputa.
candidatos que dicen aquí el problema más grave que tiene este país es la corrupción. Después de que termina, de que se firme el proceso de paz, lo que empieza a aparecer en el país es una serie gigantesca de escándalos frente a la corrupción que habían utilizado de cortina que tapaba la guerra para poder apropiarse los recursos públicos. Y el tercer discurso que está en disputa es el de la desigualdad. Y ese discurso emerge como una tercera opción muy fuerte, que no es ni la del castrochavismo, no es el de la corrupción, sino un país desigual que necesita unas políticas que permita tener escenarios de equidad. Cada uno de esos tres discursos, que son exactamente lo que está en disputa, lo que se va a ir a votar en la primera vuelta presidencial, es dos de esos tres discursos pueden quedar elegidos, dos de los tres discursos. Pueden quedar elegidos porque son clarísimos en la forma como cada uno de los candidatos lo está presentando. El que queda elegido de ese discurso es el que tiene la capacidad de definir una agenda que no obstante haberse finalizado la negociación de paz, es una agenda en contenidos que es la que nos dice a nosotros cómo estamos nosotros dibujando mentalmente como políticas de Estado, cuál es la paz, de qué paz estamos hablando. Aquí no hay una paz que se va a volver añicos, y ya con esto cierro. Aquí nadie va a coger el acuerdo de paz y lo va a volver añicos. Es qué hago y qué dejo de hacer en términos de lograr mayor equidad, de cumplir los contenidos del acuerdo, para ver si ese contenido sigue estando vigente en términos de políticas públicas o no. Es esa realmente, en últimas, la disputa que tenemos. Una disputa de discurso, que ojalá logre superar el odio, pero además una disputa, que el que gane el discurso en las próximas elecciones gana también una agenda política, pone la apuesta de la agenda política con la que se gobierna el país los próximos 4 años. O corrupción, o desigualdad, o castrochavismo. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, por estas reflexiones tan brillantes y tan profundas desde una perspectiva histórica, mirando tanto los incidentes de violencia como los mecanismos del sistema electoral colombiano, hasta los discursos actuales de los candidatos presidenciales. Yo puedo decir con toda la confianza que hay muy pocas personas en Colombia o en el mundo que conozcan el sistema electoral y los procesos electorales en Colombia como Alejandra, y realmente es una alegría muy grande poder tener tus reflexiones, y ojalá que generen muchas preguntas y cuestiones sobre el futuro. Ahora tenemos nuestra siguiente ponente, que a partir del 20 de julio de este año, le puedo decir, congresista Juanita Gobertos, que ya fue elegida recientemente en las elecciones de marzo para representar a la ciudad de Bogotá en la Cámara del Congreso de la República como miembro del Partido Centrista Partido Verde. Desde 2012 a 2016, Juanita fue la principal asesora legal en justicia transicional al Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República, donde ayudó a diseñar y redactar el marco legal para la paz y encabezó los esfuerzos del gobierno en relación a la agenda de las víctimas y la memoria histórica en las negociaciones que culminaron en el Acuerdo de Paz de noviembre de 2016. Previamente, Juanita trabajó como asesora principal del Consejo de Seguridad Nacional y en el Ministerio de Defensa en los temas de políticas públicas relacionadas con el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, la legislación para la reforma de la inteligencia y la estrategia judicial contra el crimen organizado. Antes de su campaña, Juanita se desempeñó como subdirectora del Instituto de Transiciones Integradas. IFIT. Juanita, tienes la palabra. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a USIP por esta invitación. Gracias a todos y a todas por estar acá. Por supuesto, a Alejandra, es un honor compartir este panel contigo.
Yo creo que, como bien decía Alejandra, podemos construir esta historia conjuntamente. Hemos visto un poco como de dónde venimos, el escenario, cuál es el escenario electoral, el tipo de discurso que se están manejando, y yo quisiera hablar en particular de los retos frente a la implementación del acuerdo de paz. Yo realmente estoy convencida, como ya lo ha demostrado Alejandra, de que estamos ante unas elecciones trascendentales en la historia de nuestro país. Yo creo que si uno mira hacia atrás las estadísticas en todos los distintos escenarios, educación, salud, crecimiento económico, yo creo que este hito histórico, el fin de la guerra en Colombia, tiene el potencial de ser el momento de quiebre en el que nuestros indicadores de un crecimiento económico estable, pero francamente mediocre, en donde a pesar de enormes esfuerzos, el mejoramiento de las condiciones, incluso de educación, de salud en los últimos 20 años, insisto, con dificultades, pero más o menos en muchos de los escenarios con indicadores positivos, pues este tiene el potencial de ser ese momento que nos permita realmente desatar el potencial de Colombia en términos de crecimiento de productividad, lucha contra la desigualdad, lucha contra la pobreza, y realmente ser el momento en el cual, cuando miremos las estadísticas hacia atrás, podamos reflejar este como el punto de quiebre. Pero para poder lograrlo, yo estoy convencida de que tenemos que cerrar bien el pasado, tenemos que cerrar bien el conflicto armado. Si nos quedamos simplemente en business as usual y seguimos con la misma política pública, seguramente vamos a seguir con los mismos indicadores de más o menos ahí, de a poquitos, ir reduciendo un poquito la pobreza, ir mejorando un poquito en educación, pero no va a ser el eje que nos potencie. Para lograrlo, yo creo que la apuesta es realmente implementar el acuerdo de paz, y por eso insisto, creo que estas elecciones son trascendentales. Lo decía Steve al inicio, pero no puedo no repetir una parte muy importante, y es que a veces, y sobre todo desde Colombia, es fácil caer en la narrativa del negativismo, de que esto va a ser el drama, de que este es un no logramos firmar un acuerdo histórico, pero nos acabamos y como país no estamos avanzando, y yo creo que realmente hay unos indicadores muy positivos que es importante resaltar. Por supuesto, la reducción histórica de los últimos 40 años a la tasa más baja del homicidio, como bien explicaba Steve, en aquellos municipios en particular donde hay reacomodamiento de, digamos, negocios del narcotráfico, el homicidio ha venido incrementando en los últimos meses, aún sin afectar la tasa nacional, que viene decreciendo, que insisto, es muy positivo. La entrega de más de 9.000 armas que fueron retiradas por Naciones Unidas en contenedores, lo que implica esto en términos, por ejemplo, de desminado de los casi 700 municipios que tenían índices de presencia de minas antipersona. Colombia ha logrado declarar ya 225 municipios libres de minas. Y una de las noticias que a mí me parece más positiva del año pasado, Colombia, a pesar de los indicadores, digamos, no tan alentadores en los precios del petróleo, que nos estaban poniendo en una situación económica difícil, Colombia logra sobreaguar su economía con un crecimiento a final de año del 1.9%, pero sobre todo y lo más positivo, en donde el rubro más alto de crecimiento es la agricultura, con un crecimiento del 4.9%. Es decir, un momento en el cual, a raíz del proceso de paz, Colombia puede empezar a potenciar su capacidad agrícola. Los retos, sin embargo, insisto, de la implementación son inmersos como resultado del fast track, que fue el proceso a través del cual en el Congreso se produjeron las normas de implementación. Se logra sacar 97 normas a través de los distintos mecanismos que básicamente permiten generar las normas en términos de justicia transicional, creación de la Jurisdicción Especial de Paz, Comisión de la Verdad, algunos de los elementos básicos para el desarme, la ley de amnistía, pero los grandes temas de transformación, es decir, aquellos elementos que justamente nos van a permitir que el conflicto no se repita en términos de desarrollo rural, en términos de transformación del sistema político, en términos de transformación de la manera en la cual luchamos contra las drogas, están pendientes de implementación. Y me quiero referir entonces a cuatro grandes retos en esos temas.
Vale la pena decir que este es un trabajo que hemos hecho con un grupo, nos llamamos el Fondo de Capital Humano para la Transición Colombiana. Es un grupo de personas que, como yo, cumplimos en su momento un rol técnico dentro de la construcción del acuerdo de paz, que hoy estamos trabajando en muy distintos lugares, en el sector público, en el privado, y que tomamos la decisión de garantizar que ese conocimiento que se creó durante la negociación no se pierda para la fase de implementación. Es un documento que ya es público, que pueden consultar en la página del Fondo de Capital Humano para la Transición Colombiana. Hay cuatro grandes retos, digamos, de implementación que hemos identificado. El primero es un reto de estabilización territorial, en donde, de nuevo, como ya Steve mencionaba, ha habido un proceso muy lento de acomodar una estrategia de reforma al sector seguridad. El acuerdo de paz toma la decisión de dejar de lado el tema de seguridad. Yo creo que con ciertos argumentos de peso. El argumento del gobierno en su momento fue: uno no negocia la política de seguridad con quien ha sido su enemigo histórico y no va, digamos, a discutir temas de seguridad nacional con ellos, y yo creo que eso tiene algo de sentido y sobre todo de cara a, digamos, un argumento de legitimidad en el país, pero eso no quiere decir que no haya que hacer una reforma al sector seguridad. En gran medida, históricamente, las fuerzas militares, en particular el ejército en Colombia, han sido responsables de la seguridad rural. Y la seguridad que presta la policía se ha restringido a las cabeceras municipales. Eso hace que en la primera fase de acomodamiento, cuando las FARC se desplaza a las zonas para iniciar el proceso de dejación de armas, el ejército dice: yo no llego allá porque ya no hay enemigo. La policía dice: yo tampoco, porque esta es una zona rural por fuera de lo que ha sido mi competencia, y nos quedamos con unas áreas ampliamente desprotegidas, sin capacidad de, digamos, presencia del Estado en el sentido incluso básico de garantizar la seguridad. Ni hablar, por supuesto, del que yo creo que es el gran reto hacia adelante de Colombia, y yo creo que debería estar en el centro de la agenda de cooperación entre Colombia y Estados Unidos, que es el fortalecimiento de la capacidad de administrar justicia en el territorio. Colombia ha hecho su primera parte, digamos, si se quiere, de ser Estado de Derecho en el sentido de prestar capacidad de seguridad, pero el grueso, lo que significa ser rule of law, ¿no?, administrar justicia en el territorio, no hemos hecho esa transición. Yo siempre he insistido que yo quisiera que tuviéramos un plan Colombia para la justicia en Colombia, así como lo tuvimos frente a la capacidad de prestar seguridad, que realmente asumamos en serio el fortalecimiento de la justicia. A hoy en Colombia no tenemos ni siquiera en todo el país un juez, un fiscal y un investigador técnico por cada 100.000 habitantes, lo cual por supuesto es dramático en términos de garantizar la administración de justicia. La reforma al sector seguridad está pendiente, pasa por la creación de una policía rural, por fortalecimiento de la administración de justicia. Entonces, en términos de estabilización territorial, eso está en el centro. Y por supuesto, como parte de ello, hay un componente esencial, ya también lo mencionaba Steve, que es el reto de una política de reincorporación para las FARC. Es importante hacer un paréntesis acá. El acuerdo de paz, a pesar de ser un acuerdo muy robusto de más de 300 páginas, es un acuerdo muy corto en el tema de reincorporación. Esto respondió a la manera en la cual se dieron las conversaciones. El tema de reincorporación no había sido discutido. Cuando llegamos al final, hay una presión inmensa en la última fase, que se conoció como el cónclave, de llegar un acuerdo de paz, porque la presión política no daba más, teníamos que dar un resultado, y se logra un acuerdo en donde hay un pequeño párrafo que habla de una política de reincorporación con una serie de adjetivos, como que tiene que ser, ¿no?, tiene que garantizar que hay un proceso de reincorporación colectiva que también abra caminos para la reincorporación individual, con unos componentes socioeconómicos de atención psicosocial, digamos, encierra una cantidad de características, pero que no detalla los componentes de un plan. Eso supuso poner para una siguiente fase, después de la firma del acuerdo, la construcción propiamente de la política de reincorporación. Se crea el Consejo Nacional de Reincorporación, con asiento del gobierno, asiento de las FARC, consejo que lleva sesionando más de un año y que no ha podido ponerse de acuerdo en una política de reincorporación. De ahí que hoy los guerrilleros en las zonas aún no tienen una visión de futuro de cuál es su programa de reincorporación. Hay algunos componentes de reincorporación institucional que avanzan bien, los temas de contribución al desminado, que han capacitado a más de 300 miembros de las FARC, los temas de capacitación
capacitación para que sean escoltas como parte de la unidad de protección, que también más o menos han capacitado entre 200 y 300 personas, pero el grueso de los 12.000 guerrilleros de las FARC que fueron certificados en su tránsito a la legalidad, pues aún no tiene una visión realmente de futuro, con unas enormes tensiones sobre si la reincorporación debe ser colectiva o debe ser individual, o deben coexistir, y si coexisten, ¿cómo? Con una tensión inmensa sobre si este es un programa de administración institucional por parte del gobierno colombiano, o si es un programa administrado por las FARC, y si sí, ¿cuál es el rol de las FARC en la administración de esos recursos? Yo creo que en el tema de estabilización territorial, esos dos temas son prioritarios, y son prioritarios muy rápido. Un gobierno, más allá de su posición sobre el acuerdo de paz, que pretenda tener una capacidad de prestar orden en el territorio, tiene que resolver cuál es su política de seguridad territorial y cuál es su política de reincorporación frente a las FARC. Segunda prioridad y reto, desarrollo socioeconómico, y de nuevo aquí las lecciones aprendidas son inmensas, incluso en la cooperación con este país. Distintos programas de implementación de Plan Colombia, en particular administrados por USIP, han demostrado que distintas estrategias de lucha contra las drogas ilícitas, de buscar consolidar el Estado de Derecho en el territorio, pasan y son únicamente sostenibles cuando van de la mano de estrategias de desarrollo socioeconómico. Que cuando llego únicamente con mi capacidad de seguridad y no tengo ninguna capacidad de realmente ofrecerle a esas personas en el territorio otras oportunidades de vida, otras posibilidades de salir adelante, fracasan y lo único que tengo son nuevos surgimientos de violencia. Y digamos, por eso no es gratis que el acuerdo de paz contemplara como uno de sus puntos centrales el desarrollo rural. Y ahí hay varios retos. En el tema de desarrollo rural está, por supuesto, provisión de bienes y servicios, infraestructura de vías terciarias, educación rural, salud rural, todas prioridades que han quedado siempre de tercer orden en el día, en gran medida porque los gobiernos pues dependen de dónde están los votos y en esas zonas ha habido usualmente menos votos. ¿Por qué? Porque la presencia de ciudadanos colombianos es menor, en gran parte por el desplazamiento y la urbanización, pero porque son zonas alejadas y periféricas de este tipo de servicios. Entonces, priorizar en la agenda del día cuál es la posición de los distintos candidatos frente a la agenda del desarrollo rural y a no seguir teniendo en tercer nivel a estos colombianos. Decisión presupuestal frente a la Agencia de Renovación del Territorio. Aún hoy en este gobierno, que es el gobierno que firmó el acuerdo de paz, la Agencia de Renovación del Territorio tiene un presupuesto inferior a la agenda de pesca. Es decir, es ridículo frente al nivel, digamos, de reto en términos de consolidación del Estado en el territorio. Los programas de acceso y formalización de tierras, el acuerdo de paz contempla un objetivo de 7 millones de hectáreas en formalización de tierras y 3 millones de hectáreas en acceso a tierras a campesinos que no han tenido acceso a ella o la han tenido de manera insuficiente. ¿Cuál es la agenda para poder resolver la situación de campesinos que aún no tienen una situación saldada y que por lo tanto de ellos se depende su posibilidad de, digamos, desarrollo? La posibilidad de acceder a tierra le permite acceder a crédito sobre la base de ello a una actividad productiva que le permita, digamos, salir adelante y tener oportunidades. Por supuesto, el catastro. Colombia hoy está supremamente atrasado frente a los países de la región, incluso como Ecuador, Bolivia, Perú, en términos de la posibilidad de formar un catastro rural que permita establecer cuál es el perímetro de tierra de las distintas propiedades rurales y que por lo tanto, y a mí me impresiona cómo la discusión hoy es sobre todo en términos presupuestales sobre si van a subir o bajar el predial, cuando la discusión es por lo menos formemos un catastro para que todos paguemos nuestros impuestos en función de la propiedad que tenemos. Hoy en la ruralidad colombiana aún tenemos una muy baja actualización del catastro para poder saber cuál es el perímetro de cada tierra y en función de ello pagar nuestros impuestos. Jurisdicción agraria para poder resolver los conflictos de propiedad que ha sido y ha estado en el origen de muchos de los conflictos en las zonas rurales en Colombia. Y por supuesto en sustitución de cultivos, digamos, y lo pongo como parte del capítulo de desarrollo socioeconómico justamente porque el reto que estamos teniendo hoy en Colombia es que a pesar del diagnóstico que se había hecho en el proceso de construcción del acuerdo de paz, en donde claramente se habían evaluado las experiencias previas de sustitución de cultivos que generaban procesos de resiembra, la conclusión en el acuerdo de paz es esto no puede ser entregar cheques. El acuerdo en ningún
lado habla de entregarle cheques a los cultivadores, habla de llegar con políticas de desarrollo rural, que ha hecho tristemente este gobierno, que insisto, pues ha sido el gobierno que firma el acuerdo de paz, pasar a una política de llegarle en principio más rápido a los cultivadores, y yo entiendo que la lógica quizás es ser más eficaz, quizás, pero desafortunadamente repite los ciclos de errores previamente cometidos, en donde si uno no llega con desarrollo rural, esas comunidades reciben el cheque y se van a resembrar a cualquier otro lugar, porque no hay una oportunidad de poder transformarse a una manera lícita y productiva. Entonces, realmente incorporar la política de sustitución dentro de la política de desarrollo socioeconómico, garantizar además, que es muy importante, y es la articulación y la coordinación entre la estrategia de erradicación y la estrategia de sustitución. Hoy nos está pasando en gran medida por la presión de Estados Unidos sobre la reducción de las hectáreas de coca, en gran medida porque es cierto que las hectáreas de coca han venido incrementando, en una presión en que lo que hay que hacer es reducir los indicadores de hectáreas, como si la lógica fuera llegar a esas comunidades, insisto, en vez de, como dice el acuerdo, trabajar con ellos, mirar si hay una posibilidad de un acuerdo voluntario. Si no hay un acuerdo voluntario o si hay incumplimiento de ese acuerdo voluntario, lo que dice el acuerdo es viene la erradicación forzosa, no es que renuncie a la posibilidad, pero la fórmula que se está aplicando es responder muy rápido a tratar de reducir los indicadores y por lo tanto romper cualquier posibilidad de construcción de confianza con esas comunidades, porque yo entro no con garrote y zanahoria sobre la base de primero la zanahoria y luego el garrote, sino que entro con el garrote y perdí cualquier oportunidad de discutir sobre una zanahoria, generando nuevos ciclos de resiembra. Tercero, tenemos un reto inmenso frente a la satisfacción de los derechos de las víctimas. Yo creo que Colombia da un paso trascendental en lograr la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. A mí la verdad me enorgullece, porque en gran medida cuando hago este tipo de exposiciones por fuera del país, pues somos reconocidos como el primer país del mundo que logra en un acuerdo de paz que dos partes en una mesa de conversaciones acepten que lo que sucedió es tan grave que hay que rendir cuentas por ello. Y yo creo que ese es un paso significativo. Y no es gratis que haya ojos del mundo mirando por qué se logró en Colombia y cómo hacerlo en otros lugares. Pero como en casi todo en Colombia, el papel es muy lindo y pasar del papel a la realidad es supremamente complejo. Y el escenario en el que nos estamos metiendo en este momento es cómo lograr esa satisfacción de los derechos de las víctimas. Y yo quisiera ahí detallar algunos de los elementos que yo creo que cualquier gobierno que tome en serio su posición de supuesta satisfacción de los derechos de las víctimas, porque algo interesante que nos ha pasado es que ahora todos los sectores políticos dicen estar en defensa de la satisfacción de los derechos de las víctimas. Algunos quizás ponen más énfasis en unas víctimas que en otras, pero ese es su discurso público. Yo diría, un gobierno que realmente tenga un interés de satisfacción de los derechos de las víctimas, primero debería comprometerse con una autonomía presupuestal y fiscal del sistema, de que realmente la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz, el Fondo de Reparación de Víctimas estén bien financiados, con garantías de transparencia, de autonomía frente a quien sea elegido gobierno. Creo que hay un reto inmenso de que estas instituciones trabajen conjuntamente. La pregunta sobre cuáles son las funciones de la Comisión de la Verdad que sean distintas de la Jurisdicción Especial de Paz y cómo no duplicamos funciones en unas y otras está abierta y a discusión. El acuerdo no lo resuelve y en gran medida tendrá que ver con el relacionamiento entre estas instituciones. Yo creo, y lo mostraba la decisión de la semana pasada de la captura de Santrich, yo creo que se nos viene un escenario muy interesante de hacer efectivo lo que está en el acuerdo, que es la condicionalidad. Es la idea de que hay un tratamiento penal especial, que puede ser una amnistía, puede ser un indulto, puede ser una sanción alternativa o reducida, pero cualquiera de esas alternativas está condicionada a decir la verdad, a contribuir a la reparación de las víctimas y a no volver a delinquir. Y la efectividad de esa condicionalidad se da si al incumplir la condición hay consecuencias negativas. Por eso, a pesar de lo triste que puede ser el escenario de lo de Santrich, y por supuesto, digamos, tenemos es que dar espacio a que se muestren efectivamente las pruebas más allá de lo que ha salido en medios de comunicación, pero si lo que hemos visto todos en medios de comunicación es cierto, como parece serlo, pues tiene que caerle todo el peso de la ley. Por supuesto, en primer lugar, todo el peso de la ley en Colombia,
Colombia, es decir, las consecuencias incluso de tomar la decisión de investigar, juzgarlo y sancionarlo de manera ordinaria en Colombia, pero también la posibilidad de que el Estado colombiano, como lo ha hecho en otros momentos, tome la decisión de mandar un mensaje de extradición, si esa es la ecuación. Entonces yo creo que ahí hay un reto frente a garantizar seguridad jurídica, es decir, no quitarle ningún tipo de beneficio a quien está cumpliendo, pero por supuesto ejercicio de la condicionalidad, y es que quien incumpla tiene que tener unas consecuencias negativas. Yo creo que tiene que tener, y a mí me angustia mucho que el debate presidencial gira poco en torno a estos temas, ¿cuál es el compromiso del próximo gobierno frente al reconocimiento de su propia responsabilidad? Porque quien sea electo va a tener que participar en las discusiones sobre si va a reconocer la responsabilidad del Estado en los delitos cometidos en el conflicto. ¿Cuál es su compromiso con la entrega de información a la Comisión de la Verdad y a la Jurisdicción Especial de Paz para que se esclarezca lo sucedido? ¿Cuál es su compromiso con la persecución de bienes ilícitos de los distintos actores armados para la reparación de las víctimas? Y finalmente, ya Alejandra hablaba un poco de eso, así que seré breve, pues está pendiente todo el capítulo de fortalecimiento del sistema político colombiano. Se presentaron ante el Congreso como resultado del estudio que lideró la misión de la cual hizo parte la misión de observación electoral en torno a las reformas que debían hacerse al sistema político. La consecuencia es un texto de reforma electoral que desafortunadamente, incluso en aquella que presenta el gobierno, se alejan algunos de los puntos a las conclusiones que habían salido de la misión, como resultado aún más grave del debate electoral en el Congreso de la República. La reforma electoral termina siendo francamente ya un Frankenstein y, por fortuna, en realidad se hunde en el último debate. Pero todos los temas de reforma al Consejo Nacional Electoral, todas las discusiones sobre la importancia de reducir y de controlar la cantidad de recursos que se van en una campaña política y de la financiación electoral, todas las discusiones sobre cómo garantizar que los partidos políticos minoritarios que no logran pasar el umbral no pierdan la posibilidad de existir y de tener una personería jurídica como resultado de ello, pues terminan hundiéndose con un agravante, y es que, como seguramente habrán visto en noticias, se hunde el proyecto finalmente de las llamadas 16 curules, que era la representación adicional de aquellos territorios especialmente victimizados por el conflicto armado, de nuevo en una lógica de querer decir: estas zonas han sido zonas que han participado poco de las discusiones nacionales, sobre representémoslos en el Congreso de la República de manera transitoria. El Congreso además dice, démosle un énfasis a que sean las víctimas, a que garanticemos que no sean simplemente, digamos, cualquier sector que no venga de políticos tradicionales, sino incorporemos a las víctimas en particular. Ambas se hunden. Entonces, digamos, esos tres temas, estabilización territorial, desarrollo, esos cuatro, perdón, estabilización territorial, desarrollo socioeconómico, satisfacción de los derechos de las víctimas y reforma al sistema electoral, están pendientes, y yo creo que son el reto del próximo gobierno. Lo decía ya Alejandra, pero yo sumo simplemente algo de la experiencia del último año, de tratar de ver esto en términos comparados, y yo sí creo que los procesos de transición exitosos son aquellos que incorporan a los sectores distintos, a los sectores más alejados del espectro. Sudáfrica, entre muchos otros, demuestra que es justamente a través de incorporar al apartheid que puede gobernar Mandela y construir una visión reconciliada. Yo tristemente creo que gran parte de lo que nos ha pasado en Colombia es que pasamos de una lógica de exclusión del otro a otra lógica de exclusión del otro. Y para sectores que defendemos el acuerdo de paz y que lideramos en distintos escenarios en la campaña del plebiscito el sí, creo que el gran reto que tenemos es cómo incorporamos en nuestra visión de construcción de paz a sectores del no. Y cuáles son las maneras de poder, a pesar de los fake news, a pesar de los intereses políticos, tratar de incorporar a esos sectores. Menciono estos cuatro porque yo creo que en estos cuatro temas es posible construir narrativas de consenso. Es posible entre sectores del sí y el no hablar de desarrollo rural, es posible entre sectores del sí y el no hablar de satisfacción de los derechos de todas las víctimas, porque, insisto, algunos de ellos están en esa misma lógica. Yo creo que es posible tener una conversación seria sobre la importancia de fortalecer una estrategia de seguridad territorial. El camino, por supuesto, es muy complejo, pero yo realmente quisiera que los candidatos empezaran a hablar de este tipo de contenidos, de cómo realmente hacemos sostenible el proceso de construcción
de paz en Colombia y cómo garantizamos que este sí sea el hito que nos permita realmente pasar la página de la guerra en Colombia y dedicarnos a lo importante que es generar mejores condiciones de vida para todos los colombianos luchando contra la desigualdad y la pobreza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juanita. Como dije, para Alejandra, para tener a Juanita acá, es un privilegio muy grande tener a alguien que conoce de primera mano, que estuvo bien implicada en todo el proceso de paz, pero también tiene una mirada como participante en el proceso electoral, como nueva integrante en la política colombiana. Es realmente un privilegio. Vamos a pasar ahora a unos comentarios breves del lado de Mark y de Jonas. Comenzando con Mark, para que nos dé algunas reflexiones breves sobre las dos ponencias y lanzar algunas preguntas para el debate. Primero presento a Mark, que es asesor senior del Programa de las Américas y la Iniciativa de Derechos Humanos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Se desempeñó como vicepresidente senior y asesor principal del International Crisis Group, ICG, desde 2001 hasta marzo de 2017. En el gobierno, el señor Schneider se desempeñó como director del Cuerpo de Paz de 1999 a 2001 y como administrador asistente de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo para América Latina y el Caribe, de 1993 a 99. También fue jefe de la Oficina de Análisis y Planificación Estratégica de la Organización Panamericana de la Salud y subsecretario de Estado Adjunto Principal de Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios de 1977 a 79 y asesor de política exterior del senador Edward Kennedy. Mark, muchísimas gracias. I'm not sure whether I should do this in English or Spanish. I probably can do it faster in English, but however you feel most comfortable. Well, primero déjeme decir muchas gracias, y segundo, las presentaciones fueron excelentes. Ahora, bueno, voy a hacerlo en castellano. Tengo algunas preguntas. Yo no diría diferencia, solo que se puede mirar lo que tiene ahí. Es una indicación sobre las encuestas que salieron después de la elección congresional. Y esas son, es una encuesta de Invamer. Y había tres encuestas en las primeras semanas de marzo, que mostraron que Iván Duque estaba él logró en las tres encuestas 40, 42, 45% del voto. Gustavo Petro sacó esos tres, 24, 26 y 27%. Y Sergio Fajardo era entre 9 y 12 de los tres. Y el que cayó más fue Germán Vargas Lleras, desde las primeras encuestas. Pero lo que yo quería mencionar, el único grupo de edad, creo que es, no sé si eso es general, pero el único grupo de edad donde Gustavo Petro, donde no ganó Duque, fue en el grupo de 18 a 24, donde Petro estuvo con 41 a 31. Es interesante para saber. Y segundo, en los áreas, no sé si eso cambia o no. Con el verde. ¿Verde? Sí. Bueno, no importa. Entonces, y el otro fue en la cosa regional, en Bogotá. También ganó Petro. Ahora, lo que es interesante es mirando eso, como dijo Alejandra, en términos del voto congresional. Todos han dicho que los partidos tradicionales han bajado mucho. Pero quiero decir una cosa. En la Cámara, aunque bajó de 4 asientos,
o curules, ¿verdad? El Partido Liberal es el más grande, sigue de ser más grande, 35. En el Senado, aunque todos dicen correctamente que el Centro Democrático del senador Uribe hizo muy buena votación, en realidad perdió un asiento en el Senado. El que ganó más fue de Cambio Radical de Vargas Lleras, y también que ganó fue de la Alianza Verde en el Senado y también en la Cámara. Entonces, creo que la cosa que dijo Alejandra es correcta, que es balance, el Congreso es balanceado. Quien gana presidencia tiene que gobernar junto con un Congreso bastante balanceado, tiene que hacer algunos compromises. Ahora, la cosa que yo veo difícil, y es una cosa, aunque en la campaña, crimen, corrupción y trabajo son las cosas que más suena, parece, a la gente. El acuerdo de paz y la implementación del acuerdo de paz sigue alrededor de todo de la elección. Y desgraciadamente, como yo diría, una presión negativa en términos de la campaña. Y es muy raro porque lo que dijo Juanita es muy importante. Desde la firma del acuerdo de paz, el nivel de homicidios ha bajado lo más en 42 años en el país. Y como dijo, que hay 225 municipios sin minas. Colombia, antes de que se empezó el proceso, era el uno o dos en términos de víctimas de minas en el mundo. Ha bajado, ahora es el décimo. Entonces, son cosas importantes para saber. Ahora, lo que Juanita dijo, yo voy a decir, yo había dicho la misma cosa, pero es lo siguiente. La cosa, a mi juicio, y voy a hacer la pregunta, ¿por qué? No explicable. La falta de la extensión de, yo diría, paz territorial, de seguridad territorial en los municipios de ex conflicto, todos habíamos conocido que eso es el reto más grande si uno quiere tener el éxito del acuerdo de paz. El gobierno, desgraciadamente, has not extended security to uphold the rule of law. It has not extended investment or public services to consolidate the rule of law in those municipios de ex conflicto. Y eso no tengo idea, porque eso es lo que es el obstáculo más grande a todo de lo que acaba de decir sobre la reincorporación de los excombatientes, sobre el beneficio a los pueblos que sufrieron la guerra por 50 años. Y yo no entiendo por qué el gobierno no ha podido hacerlo. Ahora, la otra cosa que creo que es importante es dónde están los disidentes del FARC en el país y dónde han muerto las activistas de grupos sociales. Y la verdad es que son las mismas áreas de exconflicto, mismas áreas de cultivo de coca, y hasta que uno extiende seguridad necesaria, nada va a pasar. Ahora, la única cosa otra que nadie ha dicho es que el acuerdo de paz fue aprobado por el Corte Constitucional. 10 años. Y yo no veo que llegue el señor Duque a la presidencia, que él puede renegociar el acuerdo por sí mismo. Y la Corte ha dicho que esa es la ley. Bueno. La otra cosa que no hemos mencionado es la cuestión sobre 1 millón de venezolanos que han salido desde el crisis al lado. Y la verdad es que Colombia lo ha respondido, a mi juicio, con tolerancia y con una recepción adecuada. Ahora, es mucho más de lo que se necesita hacer que lo que han hecho todavía en términos de salud, educación, etcétera.
pero es, también tiene un impacto, a mi juicio, sobre la campaña. Y la otra cosa final, somos 6 semanas de la elección. En los Estados Unidos, 6 semanas en 2016 fue final de septiembre. Mucho pasó entre la última semana de septiembre y la primera semana de noviembre. Uh-huh. Y creo que en Colombia va a ser lo mismo. Gracias. Muchísimas gracias. Thank you so much. Muchísimas gracias, Mark, por esos comentarios y esas preguntas. Creo que nos abriría un espacio de reflexión bastante profunda sobre lo que está en juego para el futuro del proceso de paz. Ahora quiero darle a mi colega Jonas Kleis del Instituto la oportunidad de compartirnos algunas reflexiones desde su experiencia dirigiendo nuestro programa dentro del Instituto de Prevención de Violencia Electoral. Jonas Kleis es oficial superior del Instituto de Paz, donde lleva a cabo investigaciones y análisis sobre la prevención de la violencia electoral y las atrocidades masivas. En esta capacidad, Jonas coordina proyectos de prevención y consulta a altos funcionarios de Estados Unidos y la Unión Europea en prácticas de prevención. En 2016, Jonas trabajó en la oficina del Instituto Europeo de la Paz, donde su trabajo sobre seguridad electoral desde Bruselas intentó integrar el trabajo de USIP y el del Instituto Europeo para la Paz. Jonas, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Apologies in advance, my Spanish is not good enough to proceed for the remainder of the presentation, so I'll prefer to speaking English. Good morning, everybody. Thank you, Steve, for the kind introduction, and to all of our guests from Colombia for sharing their experience. Considering USIP's mandate in this field, election violence prevention, and also our work in this field, I think Colombia presents a very interesting case. I think, fortunately, what we'll see is that the upcoming presidential elections will not see the levels of violence as most of the countries that the U.S. Institute of Peace works in. But I think it's a very interesting case because you have an upcoming presidential election that is organized amidst the final stages of what is been a long-standing conflict and peace process. And this makes it particularly difficult to distinguish election-related violence from ordinary political violence. So on the one hand, the election can certainly worsen existing tensions that remain. And depending on the outcome, as our previous speakers have indicated, can have some serious repercussions on the peace process. But at the same time, each phase of the election cycle presents unique risks of violence as well. We've already seen a rather polarized campaign period, and as Ms. Barrios mentioned, a very unpredictable campaign, and unpredictability is usually one of the best and most significant risk factors of a very tense and potentially violent campaign. And in the future, we may also observe worsening threats and possibly even further violence against some of the candidates or frustrations once that the results are public. So each phase of a long election cycle started with the nomination process, campaign periods, awaiting the results, and in the immediate aftermath presents unique risks that usually justify taking certain preventive measures. And that's what USIP tries to do. So when you look at global figures, most election violence usually seems to occur in the long run-up before Election Day. Election Day is typically quite calm, and post-election violence, if it occurs, tends to be the most intense. But my colleagues are certainly better positioned than me to determine whether Colombia is expected to follow this pattern or not. So let me keep my comments very brief and raise perhaps 2 or 3 questions
while offering some observations from our research that may be relevant to the Colombian context. As Steve mentioned in his introduction, our research tries to look at what works to prevent election violence and what does not. A recent USIP study drawing from elections from around the world shows that the security sector and the election commission really hold the key to peaceful elections. And similarly important, we see that the involvement of election observers like MOE and civic education really stands out as being very promising preventive practices for peace. On the other hand, we were not able in our research to find strong evidence confirming the impact of youth programming and peace messaging on the levels of election violence specifically, particularly given the way that these prevention instruments are commonly implemented with short implementation cycles. My first question relates to the role of observers, both international observers and domestic. So we already understand quite a bit about the validating role that observers can play and how they can strengthen the integrity of an election process. But I'd be very interested to hear in perhaps the opinion of Alejandra specifically of how observers may help mitigate the risk of election violence in the Colombian context by perhaps detecting instances that allow for response, or other forms that you may be able to help identify. And secondly, election violence can take many shapes or forms. The recent report by MOE that was on the slide earlier highlights the prominence of online hate speech, which is a common predictor of physical violence. But in other countries around the world, violence can take different forms. We see often targeted assassinations, potentially violent street protests like we saw in Honduras, excessive use of police force in Kenya, intimidation of the opposition in Cambodia, and often there's a lot of violence against women specifically, women voters and candidates, as well as the destruction of materials as one of the more common forms of election violence. But in Colombia, it was mentioned that intolerance is a significant challenge by our speakers. Now, at USIP, we've observed an increase in intolerance and hate speech specifically in many elections that are out there. And there's really two different schools of thought about how hate speech and intolerance can be connected to violence. I think that Alejandra made a very compelling case drawing from the example of Timochenko and his speech and the response that his presentations gave into how hate speech or intolerance can be an incubator of election violence and trigger actual violence. There's another school of thought that says that the type of violence and speech you see on social media can almost have some type of displacement effect and offer people a for them, safe space to mention some of their grievances and frustrations on online platforms, keeping that violence away from the streets. I think the jury is still out on which dynamic is the most prevalent or where I stand, but it'd be very interesting to hear more, perhaps from Alejandra, about how that dynamic may play out. But I think the most critical question is, how do we prevent it? What do we do about it? So how can hate speech, how can intolerance, that level be improved? Is that through broad-scale public campaigns, type of peace messaging? What type of efforts may be the most beneficial of addressing this? And then in conclusion, based on your observations and those of MOE, I was also wondering what have been the other most prevalent forms of election-related violence in previous elections in Colombia, and what types of violence are the most anticipated in the upcoming presidential elections. I'll leave it here. Thank you all. Sure thing. Muchísimas gracias, Jonas, por esos comentarios desde las lecciones aprendidas por las investigaciones llevadas a cabo por el instituto sobre sobre todo prevención de violencia electoral.
Antes de darles la oportunidad de hacerles a nuestras dos ponentes preguntas, quiero darles la oportunidad a Juanita y Alejandra de responder directamente a quizás algunas de las preguntas hechas por nuestros dos comentaristas. En el orden que quieran. Bueno, primero, muchísimas gracias, Mark y Jonas. Creo que son comentarios muy importantes y preguntas sin duda muy complejas. Yo me quería referir brevemente a algunas de ellas. Lo primero es que, Mark, comparto que yo sí creo que tal y como quedó conformado el Congreso, es posible, en particular en el tema de paz, conformar una coalición que incluya, como bien decía Alejandra, sectores de la U, que juegan un poco de, digamos, de swing vote, por supuesto, a el liberalismo, sectores de los conservadores que también juegan de swing votes en algunos casos, y hay que decir, el discurso de Vargas Lleras giró en las últimas semanas. Uh-huh. Yo creo que ya vio que Duque definitivamente tiene el liderazgo respecto del no, y él ahora ha girado a decir que con las decisiones de la Corte Constitucional él está a favor de implementar el acuerdo. Insisto, es la palabra, otra cosa son los hechos, pero creo que hay un giro al menos en términos de discurso y de lo que entiendo, detrás de ello está también la negociación de que la U y sectores del liberalismo apoyarían su candidatura. Entonces yo diría ahí, más los votos de las FARC, por supuesto con todos los que estamos en el centro y la centroizquierda, hay una posibilidad de conformar una coalición en Congreso, por lo menos frente a los temas de paz, pero incluso otros. Segundo, frente a tu pregunta de seguridad, que es complejísima, yo realmente creo, yo vengo de trabajar antes en el sector defensa, y yo realmente creo que más allá de tensiones políticas que por supuesto pueden existir, el reto institucional es dramático. Colombia no ha tenido nunca una capacidad de una policía de carabineros o policía montada que realmente pueda cobijar el territorio. Ahí está en gran medida también el origen del crecimiento mismo del conflicto. O sea, cuando en su momento seguridad democrática se plantea como ejercer la capacidad de ser Estado de Derecho en todo el territorio, está respondiendo en primer lugar a que nunca estábamos ahí. O sea, y de ahí, en ese sentido, yo sí creo que el reto institucional es fundamental, y creo que por eso no hemos, y se dio mucha discusión en la campaña de plebiscito, vamos a redistribuir todos estos recursos de seguridad a inversión social. Yo creo que hay que hacer redistribución interna dentro del sector seguridad, porque seguramente gran parte de compras en términos de equipamiento para, por ejemplo, escenarios de guerra internacional, ¿no?, o incremento de la capacidad de bombardeo, pues no es la prioridad, pero en términos de inversión, de lo que significa el crecimiento, es inmenso. Discusiones que no hemos dado de reconversión de miembros del ejército en miembros de policía, discusiones que no hemos dado en términos de reentrenamiento y de reglas de uso de la fuerza. Yo hice parte del equipo que en su momento sacó en el 2008 el primer manual de derecho operacional, y hay que decirlo, en los últimos 8 años se ha vuelto bastante hacia atrás en términos de cambiar las reglas de uso de la fuerza en el territorio, y de que las mismas fuerzas militares tenían que entrar en una lógica de ser law enforcers, en el sentido, ¿no?, de ser funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y ya no solamente partes en el conflicto. No hemos dado las discusiones sobre transformación de armamento, o sea, cambio armamento no letal, sí, en algunas discusiones. O sea, todo eso para la ruralidad está supremamente pendiente, y yo creo que ahí la discusión ha girado mucho más en torno a cómo redistribuir recursos de seguridad en inversión social y no en la capacidad de fortalecimiento de otras prioridades de seguridad a nivel territorial. Tercero, Mark, discrepo de tu interpretación de la sentencia de la Corte Constitucional. Primero, la sentencia no ha salido, de la sentencia solo conocemos el comunicado. Y tristemente, esa sentencia que declara constitucional la reforma constitucional que dijo que había que cumplir el acuerdo, dijo que en todo caso el acuerdo en sí mismo no tiene fuerza de ley. ¿Eso qué significa? Que así como hoy lo que existe es una reforma constitucional que creó la Jurisdicción Especial de Paz, el próximo Congreso, si llegáramos a eso, y el próximo presidente, puede inmediatamente hacer la misma reforma constitucional y echarlo para atrás. Nada le impide eso.
O sea, el acuerdo no está blindado 10 años. Mañana sacan una ley y derogan la Comisión de la Verdad. Mañana sacan una ley y derogan el cambio de requisitos para que las FARC puedan participar en política. Es un acto legislativo que cambió las reglas para que ellos pudieran participar en política. A través de un acto legislativo se puede cambiar. Entonces, digamos, no quiero ser fatalista porque creo que no necesariamente vamos para allá, pero no estamos en el escenario de que todo esté blindado. Cuarto, frente al desplazamiento de venezolanos, que yo creo que es una prioridad fundamental de política pública en Colombia. El crecimiento de un sentimiento xenófobo en Colombia está creciendo, es impresionante. Si algo de las alertas de fenómenos de violencia electoral, creo yo personalmente, por supuesto Alejandra es sin duda la experta en el escenario, creo que una parte del potencial está en el tema xenófobo. O sea, yo creo que está creciendo mucho de ese sentimiento de odio, y desafortunadamente Colombia es el nuevo enemigo. Mucho de lo que yo vi personalmente en la campaña, en mi propia campaña, era venezolanos que estaban atacando a la campaña de Petro en la calle. Gente venezolanos vendedores que están en todas partes diciendo: usted, Petro, va a volver a este país como Venezuela. O sea, vamos, en la misma lógica, en la calle es bien, bien duro. Por supuesto, ha avivado todo el discurso castrochavista, digamos, de la amenaza castrochavista, pero con una amenaza muy real de gente diciendo: hey, más allá de que estos tipos quieran X o Y en el discurso, nosotros venimos de desplazarnos por estas condiciones. Creo que ahí el reto es cómo aprovechar en experiencias como la americana, como la argentina, de hacer que las migraciones permitan generar fenómenos de productividad y no solamente de carga en el sistema en términos de educación, salud, ¿no?, empleos, sino realmente generar los incentivos adecuados para que esa migración, que se va a seguir dando, porque no solamente el problema no se resuelve en el corto plazo, sino que incluso cuando se resuelva reestructurar económicamente Venezuela tardará mucho tiempo, sino realmente aprovechar, por ejemplo, que muchos de los colombianos que se desplazaron no se quieren devolver al campo. Y uno podría, por ejemplo, generar ciertos incentivos, esta es una idea entre otras, pero que uno pudiera aprovechar esa mano de obra de manera productiva. Y por último, en el tema de violencia, y Alejandra, esta es una pregunta incluso mía para ti, yo creo, y no para pensar que no es importante alertar sobre el discurso de odio, sobre lo que se está dando, que en todo caso es un escenario positivo para Colombia. Por estas mismas ideas nos hemos matado 50 años y ahora estamos pasando a gritarnos en Facebook y en Twitter en unos escenarios incluso, por supuesto, muy graves, a tirar piedras, y eso hay que alertarlo y hay que reprocharlo. Pero creo que implica en todo caso que unas ideas que estaban ahí están pasando de ser un escenario de guerra a un escenario de confrontación política con hostilidad, sí, injustificada, por supuesto, pero que creo que implica es un paso de una... O sea, si uno habla de polarización política, pues lo que uno quiere evitar es que esa polarización se vuelva que por eso la gente se está matando. Y yo creo que Colombia está pasando de una misma polarización que ha hecho que nos hemos matado históricamente a una polarización en la que nos estamos tirando muy duro en redes y hemos llegado a unos escenarios duros de incluso botar piedras, que son graves, pero que incluso son menores de lo que veníamos. Muchísimas gracias. Uh-huh. Alejandra. Voy a empezar para atrás y es... No sé. Ok. no sé por lo siguiente. Sí. Nosotros estamos relevando el tema del discurso del odio porque es el urbano. Las elecciones presidenciales en Colombia, para los que aquí saben, los que son colombianos, saben que son unas elecciones de unos señores y unas señoras muy elegantes, muy bien puestos, con unos medios de comunicación nacionales, y eran muy unas elecciones muy tranquilas, excepto la elección en la que desafortunadamente el único presidente electo fue el que quedó vivo de la campaña electoral, que fue con César Gaviria. Pues después de 1991 las elecciones habían sido presidenciales tranquilas. Las elecciones complicadas, las elecciones donde se muere la gente, son las elecciones locales, porque es una disputa por el poder territorial. Sin embargo, para este proceso electoral, en la parte mirándolo de Congreso y lo de líderes, si bien está, porque nos aparece como un fenómeno nuevo, con fuerte acento rural, y por eso Juanita yo hablaba de un correlato, no solo lo que pasa en las redes se queda en lo virtual. Ajá. Resulta que lo que pasa en las redes se nos estaba pasando a los eventos públicos, y los eventos públicos pueden terminar con, si uno tira una papeleta, algo que estalle, con una sonada o con un tumulto que termina generando una estampida, y sobre esa era nuestra mayor preocupación.
En este proceso electoral, del 11 de diciembre, que es cuando empieza el proceso electoral, al 31 de marzo, fueron asesinados 30 líderes políticos. 15 fueron amenazados. Líderes sociales con vocación política, porque nosotros hacemos una diferencia, y en eso Jonas tiene razón, uno tiene que tener muy en claro cuáles son los que tienen vocación política cuando está viendo un proceso electoral para no sumar otro tipo de liderazgos. Fueron amenazados 11 y asesinados 30. Y comunales con vocación política, es decir, que claramente estaban apoyando un candidato o teniendo una relación política, fueron 23 asesinados o sujetos de atentado y 2 asesinados. Es decir, la muerte sigue pasando por nuestros procesos electorales y no es algo que hayamos disminuido. ¿Por qué sigue pasando la muerte? Y yo creo que eso va un poco a su pregunta de qué es lo que nos pasó con el acuerdo que tenía que implementarse en los territorios y parecía que el Estado no puede. Entonces, devolvámonos, porque a veces uno logra encontrar explicaciones es por atrás. En el 2006, cuando nosotros empezamos a hacer observación electoral, en Colombia se hablaba, y traigo a Garay, un economista muy conocido en Colombia, hablaba de una reconfiguración cooptada del Estado. Y Garay lo que nos permitió fue tener un marco conceptual para poder entender cómo algunas regiones de Colombia habían sido capturadas a través del ejercicio democrático, se utilizaron las reglas democráticas, pero fueron capturadas por la ilegalidad armada. Paramilitares, narcotraficantes armados utilizan los procesos electorales para poder gobernar en los territorios. ¿Quién nos dijo a nosotros, de dónde sacamos nosotros, que 12 años después o 10 años después, un Estado que en sus periferias o en sus regiones había sido capturado y reconfigurado por la ilegalidad armada narcotraficante, estaba en capacidad de poder desarrollar los 10 mandamientos, que en últimas es el acuerdo de paz, porque es tendrás equidad, habrá desarrollo territorial, tendrás tierra, cuando nosotros seguimos gobernados en los territorios por lo que viene siendo un círculo vicioso clientelar que puso al servicio la renta local a sus intereses particulares. No estoy diciendo algo que ninguno de nosotros sepa, porque solamente basta mirar las noticias de Colombia de enero ahorita, para no irme más lejos, de enero ahorita, para ver el cartel de la alimentación, el cartel de la salud, el cartel, que es la forma de desfalcar los recursos, porque se venía de una lógica donde el Estado, lo público, no es público, sino me lo apropio, antes del 2006, a través de las armas, se dejan los paramilitares las armas de la ilegalidad armada y entonces me lo apropio ahora a través de la contratación. Eso es lo que pasa. No tuvimos la capacidad, porque quien nos gobierna en los territorios están más relacionados con la mafia y con la corrupción que con la legalidad y con el Estado. Y nosotros íbamos a pensar que entonces ahora, no sé por qué, se iban a volver buenos, decentes y honestos, iban a representar los intereses de la población y iban a desarrollar lo que está en el acuerdo de paz. Eso era un cuento de hadas. Lo que pasa es que nos estrellamos con la realidad. Ese cuento de hadas no pasó y se traduce a nivel nacional en la crisis que señalé de los partidos. Pero no pueden renegociar el acuerdo. Coincido con Juanita. Eso no está labrado en piedra, el acuerdo. Pero yo también me pregunto, y es que es un acuerdo, ¿no? Acuerdo implica dos partes. Entonces yo digo que no me gusta, ¿y ahora qué? ¿Me siento yo sola y qué? ¿Y lo hago y lo arreglo? Es decir, yo quisiera poder entender el candidato Duque, que es absolutamente inteligente, cómo lo va a hacer. Él se siente él solo, lo reescribe. No, es que eso no va a pasar. No es así. Es dejar de hacer. No necesita cambiar nada. Es dejar de hacer. ¿Qué es lo que se ha venido haciendo? Nosotros en Colombia somos expertos para dejar de hacer. Y en eso nos va muy bien. Somos muy exitosos. Entonces, no hay una renegociación del acuerdo. Eso es distractor. Pero ¿qué seguimos teniendo, que sigue siendo, y Jonas, nuestro problema? Ahí seguimos teniendo un problema. Entonces tenemos unas autoridades y una institucionalidad que no logramos cambiar. Es que es la misma con la que hicimos la guerra.
es la misma institucionalidad local. El poder en Colombia no se pelea en lo nacional, no se equivoquen. En Colombia el próximo año son las elecciones de verdad. Estas son de juguete, estas son unos administradores, las de verdad, las que mandan son el próximo año. Por eso estos muertos no son para estas elecciones. Estos muertos son los del próximo año. Entonces, tú los tienes ahí y tienes una economía de guerra. La economía que deja la FARC, los territorios, si superponemos los dos mapas, es la economía de la ilegalidad. Lo que en Colombia nos estamos peleando no es un discurso, ojalá fuera el nacional, de corrupción, de igualdad, castrochavista. Lo que nos estamos peleando en Colombia son los territorios de las economías ilegales. Por eso las elecciones de verdad son las locales. Salen unos y ahora tienes al ELN, a las Bacrín, a los Pelusos, a los Urabeños. Ellos sí logran entrar. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen capacidad de negociación con los poderes locales que no has recambiado porque no modificaste el sistema de decisión de poder, es decir, electoral y el político. Por eso repetimos nuestras guerras. Y tenemos, lamentablemente, por esa decisión nuestra de dejar de hacer el territorio listo para reciclar guerras locales, porque son guerras que tienen que ver con cultivos ilícitos, ilegalidad, tráfico de armas, contrabando, son exactamente los mismos territorios donde además asesinan los nuevos liderazgos que eran los que iban a competir, pero si los asesinas sigues teniendo que gobernar con los mismos señores de la guerra. Muchísimas gracias, Alejandra. Tenemos pocos minutos que nos quedan con la traducción. Arrancamos un poco tarde, entonces quiero darles la oportunidad a nuestra audiencia, a los que quieran hacerles a nuestras dos ponentes unas preguntas sobre la coyuntura actual colombiana. ¿Alguien tiene una pregunta? Melissa tiene... Comenzamos aquí con... Oh. I have a question for Alejandra. In the United States, we're having a big debate right now about the influence of trolls and Russia in our social media. Do you think that any of what you have talked to us about in terms of if hate in social media is being generated by one candidate or another illegally or other countries? Do you think there are other participants in this? Or is this just purely a... local phenomenon. Muy bien. Tomamos dos, tres preguntas. Sí, por favor. Comenzamos aquí y pasamos. Sí, qué pena. Hola, buenos días. La pregunta que tenía era un poco más específico relacionado a lo que es la reforma del sector de seguridad. Un poco específico, específicamente mirando la Policía Nacional de Colombia y está bajo el marco de Defensa Nacional. ¿Y usted cómo lo ve en el futuro? ¿Si debería quedarse de ahí o debería salir? Quizá haber un sector más, ¿no?, alineado a las policías nacionales y también locales en el futuro. Nuestra tercera pregunta. Yo quisiera preguntarles, a partir de lo que ha sucedido y lo que sucedió estos últimos días con el asesinato de tres periodistas en Ecuador, ¿cómo creen que eso va a afectar tanto las elecciones como el proceso de paz, no solamente con el ELN, sino pues con las FARC? ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo voy a aprovechar para lanzar dos o tres preguntas y después cerramos. Una para Juanita: las modificaciones propuestas por algunos candidatos, las conoces muy bien. ¿Cuáles implicaciones tendrían esas modificaciones o reestructuraciones del acuerdo que han hecho algunos candidatos? Uh-huh. Para Alejandra, la misión especial electoral, las recomendaciones no fueron aceptadas por el Congreso. ¿Cómo hubiera sido distinto el proceso electoral actual si esas recomendaciones hubieran sido integradas y aprobadas? ¿Habría una diferencia importante en el proceso electoral en este ciclo? Esas son las dos preguntas. Terminamos con las respuestas de nuestras dos ponentes y les agradecemos la paciencia.
la influencia de externos en los procesos electorales a través de las redes sociales. Nosotros encontramos 8 grandes influenciadores. Hay 2 que son candidatos a la presidencia de la República. Cuando ellos escriben, no importa lo que digan, generan un discurso, candidatos a la presidencia. No importa, ellos pueden escribir cualquiera de los 2, el 10 bonito. Y saltan los que lo odian diciendo bonito, usted está loco, ciego, no sé qué, eso es mentira, usted va a dañar el día bonito, lo va a acabar, no van a volver a ver días bonitos. Y los amigos, gracias a que abriste los ojos, el día es bonito, eres el mejor. No. Son 2 candidatas a la presidencia, hay una periodista. ¿Quiénes son? Petro y Vargas Lleras. Hay una periodista que lo mismo, dice algo y enciende a todo mundo, la periodista Gurizati. Hay 2 que eran candidatos, porque este lo terminamos antes de Congreso, 2 candidatos, que era Bolívar, Gustavo. Bolívar. Ah, sí. Gustavo Bolívar y el doctor Uribe. Abrían la voz, cualquier, pero así, estoy diciendo, el 10 bonito y encendían a todo el mundo. Y 3 de afuera, 2 venezolanos y 1 cubano. Cada que escriben un Twitter, las redes sociales en Colombia explotan. ¿De oposición a gobierno, venezolano y cubano? Sí, 2 venezolanos, 1 cubano, 1 vive en Estados Unidos, los 2 venezolanos, hay uno en Venezuela y otro que creemos que vive en Miami, pero como no es fácil de identificar, pero no viven en Colombia, eso sí es clarísimo, porque hablan siempre en Colombia como un allá, digamos en términos de leer, como un allá en Colombia, que explota, que intervienen muchísimo y generan muchísimo discurso del odio, esos 3. Pero no vemos, digamos, como una mano negra, como el tema de Rusia, sino es más, utilizan la receta del odio que se utilizó acá. Lo de Ecuador está más atado, voy a decir algo que es horrible y empiezo pidiendo disculpas. En Colombia estamos acostumbrados a que maten periodistas. Entonces, lo que está pasando en Ecuador, que está la sociedad ecuatoriana volcada frente al tema. En Colombia es un tema grave, pero lamentablemente estamos acostumbrados a que maten periodistas, líderes, políticos, vecinos, campesinos. Entonces, la mirada del peso es diferente y con eso te quiero decir es, puede ser utilizado para la campaña política, pero no está pasando algo que sea absolutamente extraordinario. Acabo de dar unos datos de asesinatos. Pero ¿qué es lo que hay ahí? Y lo deja de presente, pero es un tema especialmente los que ve Juanita, es el tema de la disidencia. Estamos hablando de más o menos 1.200 hombres en armas y en armas de disidencia que están llegando más. Yo solo lo voy a resumir así porque son respuestas. Es absolutamente increíble, inclusive que no haya más. Llevan un año jugando, jugando parqués. No... encierra un grupo de personas en un territorio, diles que se sienten a jugar parqués, no les dan ninguna opción ni económica ni social de reintegración. Ajá. Ni económica ni social, la política la tienen los jefes. Pues en un país cruzado por tantas guerras y tantos ejércitos ilegales, pues busco hombre con experiencia armado dispuesto a ir a la guerra. Fácil, eso te llegan, es lo que está llegando, porque no estás dando la opción de... se entrega terreno para opciones legítimas de cultivo de la tierra o de aprendizaje de tal cosa. Y eso es catastrófico, porque se están devolviendo a la guerra realmente, creo yo, por falta de opciones, porque tuvimos los mejores hombres y mujeres para negociar ese acuerdo, pero nadie pensó, pareciera que nadie hubiera pensado que podía ser real para implementarlo. Acuerdo de paz, yo creo que podemos terminar en una modificación. Cuando yo veo las correlaciones de fuerzas, que eso es lo interesante del Congreso, a mí lo que me preocupa muchísimo es que podemos terminar caminando hacia una Asamblea Nacional Constituyente. En un país que no tiene acuerdos políticos sobre lo fundamental, porque eso pasa en Colombia, no tenemos un acuerdo político sobre lo fundamental, eso es un desastre. Porque significa que se llega a una Asamblea Nacional Constituyente no para llegar a un gran acuerdo como lo hicimos en 1991, sino para ver cuál es la mitad del país que sobra. Y eso es gravísimo, es decir, constitucionalizar una mitad del país que sobra, porque Juanita es muy bonita y dice, vamos a ver cómo logramos integrar
El no, ¿cómo reincorporamos el no al sí? Ay, Juanita, yo creo que tenemos que empezar a ver es cómo logramos reincorporar el sí al no. Es, la correlación puede cambiar. Entonces, y eso es muy delicado, lo de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Misión Especial Electoral hubiera sido distinto, Steve? Fue una oportunidad perdida. Es una oportunidad, y eso sí, con el patrocinio de la Corte Constitucional. La decisión de la Corte Constitucional de no permitir que el fast track se mantuviera, el fast track de aprobar o improbar. Le debemos muchísimas de las cosas que no pasaron. Entonces, todos mis respetos a la Corte Constitucional, pero este desastre se llama con el patrocinio de la Corte Constitucional. No hay forma en un país, ni en Colombia, pero en ningún país del mundo, de hacer una reforma político-electoral que modifica los cimientos mismos del poder, abriéndole al Congreso la fiesta, cuando el Congreso, pues obviamente, sí se pueden hacer cambios, si no, no estaría en este trabajo, pero en el Congreso es despacito. Si no tenemos fast track, con fast track hubiera sido una oportunidad maravillosa de modificarlo. Observadores internacionales frente a lo de la guerra, nosotros llevamos muchísimos años con presencia de la OEA haciendo observación internacional y frente a los asesinatos, sí son un factor muy importante para tratar de desestimular la violencia en los procesos electorales. Pero sin ser propaganda política pagada, creo que ha sido mucho más efectiva la observación electoral nacional, porque la OEA no puede ir a las zonas de conflicto, digamos, la MOE está en las zonas de conflicto. Nosotros, los primeros sitios que cubrimos antes eran donde estaban los paras, ahora donde eran los municipios donde ya no estaban las FARC, los 170 municipios. Pero la verdad, contra eso, contra la muerte, muy poco también pueden hacer las organizaciones de observación electoral o organizaciones civiles. Contra la muerte, lo único que puedes hacer son propuestas efectivas de reconciliación y de comprensión de que el otro que piensa diferente tiene derecho a vivir y no tiene por qué ser asesinado. No hay más. Bien, bueno, uno frente a la policía, yo sí creo que deberíamos pensar hacia adelante en la creación de un Ministerio de Seguridad que nos permitiera sacar la policía del Ministerio de Defensa. Hoy, para quienes no saben, el Ministerio de Defensa de él hacen parte tanto fuerzas militares como policía, pero creo que, digamos, parte del problema ha sido que esa sea la única discusión y no otras gruesísimas, insisto, en términos de presupuesto, en términos de transformación de miembros de ejército a policía, uso de la fuerza, entrenamiento, armamento, etcétera. Entonces, creo que hace parte, pero es muy importante que haga parte de una discusión más amplia. Frente al tema del secuestro, comparto lo que ha dicho a Alejandra, pero añadiría que también desde el punto de vista de seguridad nos genera, digamos, la excusa perfecta. De nuevo, gran parte del problema de que no hagamos las reformas al sector seguridad, cuando uno tiene esa conversación con el sector defensa, se explica, pero es que ahí todavía están las disidencias, ahí todavía está el ELN. Entonces, la conversación de dar el paso a hacer unas reformas fundamentales en ese proceso de transición se ve obstaculizada y por eso, tristemente, las FARC se muerde la cola, pues las disidencias de las FARC existiendo y el ELN no queriendo sumarse en este proceso de implementación del acuerdo por vía de que ellos se vuelven la justicia para que el sector defensa no haga una serie de modificaciones fundamentales. Tercero, pues Steve, se han mencionado dos grandes. Una es, insisto, estos distintos niveles de discurso, pero las dos principales son, uno, que quienes sean condenados por ser responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tengan que pagar una pena, y ahí han oscilado en el discurso, públicamente dicen cárcel. La propuesta, como la redactaron cuando se hizo la renegociación del no, fue que al menos sean colonias agrícolas. Segundo, digamos, hoy se llama restricción efectiva de la libertad y en qué va a consistir exactamente, francamente, todavía hace parte del proceso de implementación. Y segundo, que quienes sean condenados por ser criminales de guerra o crímenes de lesa humanidad tengan que primero pagar su sanción antes de poder participar en política. Y entonces no se oponen, dicen ellos, a que participen en política, pero solo después de cumplida la sanción. Ahí también han oscilado, antes decían cero participación política, en la propuesta para la renegociación dijeron sí, pero después de pagar su sanción. ¿Qué creo yo?
que no van a tener que hacer ellos las reformas, porque yo creo que para allá vamos en términos de las decisiones de la Corte Constitucional y del Tribunal Especial para la Paz. Ya hemos ido dando pasitos. Insisto, hoy en qué consiste la restricción efectiva de la libertad no está claro, pero la próxima discusión que va a tener que dar la Corte Constitucional es desde cuándo les empiezan a contar el tiempo. Yo creo que nada de lo que ha pasado en este momento les puede contar como tiempo para la sanción, porque ellos han ido dando vueltas por todas partes, nadie está contando ninguna. Estoy hablando de los máximos responsables, porque los menos responsables, que son los que están jugando parqués, no tienen que descontar ninguna sanción, porque no saben quiénes van a ser condenados por los crímenes graves. Quienes van a ser condenados por los crímenes graves han ido dando vueltas, campaña, etcétera. Ellos, en mi opinión, no están descontando ninguna sanción. Entonces, la primera decisión en la que esto se va a tener que dar es a partir de cuándo les cuenta o no el tiempo. Y la Corte Constitucional y seguramente la JEP van a tener que detallar en qué consiste la restricción efectiva de la libertad. Y yo, además, siempre lo dije, creo que es así, creo que se va a parecer a una colonia agrícola. Si luego él no puede salir a decir, levantamos bandera, aquí no, gracias a nosotros logramos esto, bien, yo creo que ahí podemos caminar en un terreno seguro. Si luego insiste, lo que hace falta es cárcel, creo que rompen el proceso. Igual frente a la participación política, la Corte ya dio el paso de decir, señores, ustedes se pueden inscribir, pero la suspensión de las inhabilidades que tienen hoy vigente es condicionada a que esclarezcan la verdad, a que reconozcan responsabilidad, a que reparen a las víctimas, y la Corte le dijo a la jurisdicción, verifique, porque si no están cumpliendo las condiciones, usted puede levantar la suspensión de la inhabilidad, que creo yo que se viene muy pronto la decisión frente a Santrich. Él ha sido electo representante a la Cámara. La pregunta es si como resultado de esto se levanta la suspensión de su inhabilidad. Y yo creo que puede que sí. Y en ese sentido empezamos a tener estas conversaciones sobre si los dos temas centrales, tipo de sanción y elegibilidad, cuál va a ser su arreglo final. Y yo creo que va a ser la Corte y la jurisdicción la que tomen esas decisiones. E insisto, si caminamos en ese terreno, yo creo que es posible. Si es el nuevo gobierno, digamos, en cabeza de Duque, diciendo cárcel y no participación política, no veo a unas FARC estando dispuestas a eso en lo más mínimo. Dos comentarios solamente frente a lo de Alejandra que me parece fundamental. Yo sí creo que el tema de la constituyente realmente hoy en los dos candidatos que están punteando en las encuestas es un punto común y un eje común, e insisto, pues ahí por supuesto del partido de que hago parte, nuestro candidato presidencial es Sergio Fajardo, y creo que justamente uno de los grandes puntos diferenciales es la defensa de que es en el marco de esta constitución y que la transición colombiana no es una transición constitucional de una a otra, es pasar de un estado de guerra a la paz en el marco de nuestro ordenamiento constitucional. Y último punto solo frente al fast track, yo sí creo, Alejandra, que fue el resultado haber perdido el plebiscito. O sea, digamos que creo que fue el síntoma que se evidenció, pues es trancan el fast track sobre la base de que habíamos perdido el plebiscito. Sí. Muchísimas gracias, Alejandra y Juanita, por esas respuestas. Igual es una mala decisión. Pero fue, lo malo fue haber perdido el plebiscito. Que ahí hay implicaciones todavía, sí, claro, hasta hoy, que se sientan en todo el proceso de implementación. Se nos acabó el tiempo ya hace unos 20 minutos, pero agradecemos a los que nos sigan escuchando y siguiendo por nuestra página de internet y la audiencia aquí en el instituto. Solo me queda agradecerles a nuestras dos invitadas especiales, como repetí en varias ocasiones, es un honor tenerlas acá en el instituto y les deseamos todo lo mejor en sus esfuerzos en el resto de lo que quede del proceso electoral y ojalá que puedan volver acá al instituto a compartir sus perspectivas en el futuro y sobre todo pues mirando todo lo que estará en juego en las elecciones locales en octubre de 2019, donde las cosas se van a poner aún más difíciles. Quiero agradecerles a Mark y a Jonas también por sus comentarios y sus intervenciones y preguntas que han enriquecido, como se esperaba, toda la discusión y la conversación el día de hoy. Muchísimas gracias. También quiero agradecerle a María Antonia Montes por todo su apoyo y todo su trabajo por organizar estos foros, esta serie que vamos a seguir organizando a lo largo de este año. Un último aplauso para nuestro panel y a María Antonia. Muchísimas gracias.